Gloria a Dios, poderoso es el Señor, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos en esta linda noche que ha hecho el Señor. Déjenme colocar aquí el cargador y discúlpenme, gloria a Dios. No quiero quedarme sin carga en esta intervención. Alabado sea el Señor, así que comparta este video. Estamos en vivo. Esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco, gloria al Señor. Desde aquí, desde el templo misionero, aquí en la ciudad de Rochester, New York. Poderoso es el Señor. Saludamos a los hermanos, a los amigos, ¿verdad? Que siempre se conectan. Gloria a Dios. Comparte este video en esta linda hora que ha hecho el Señor para que otras vidas se conecten, ¿verdad? Y sepan del mensaje que vamos a estar trayendo en esta hora. Los que nos están viendo, ¿verdad? Déjenos saber si se está escuchando bien. Porque tengo el Bluetooth puesto. No sé si el Bluetooth está haciendo interferencia. Si no, me lo quito. Si alguien que me deje saber que se está oyendo bien, gloria a Dios, se lo vamos a agradecer. Alabado sea el Señor, porque queremos, ¿verdad? Que el audio, ¿verdad? Se escuche bien. Así que escríbame por ahí, gloria al Señor, si el audio se está escuchando bien, hermano. Poderoso es el Señor. Bendito sea el Señor. Alguien que me deje saber, Pastor Ricardo Pacheco, se está escuchando bien. Gloria a Dios, para así comenzar, gloria a Dios, a saludar a la gente que están por ahí en sintonía. Y también, gloria a Dios, para comenzar con el tema que vamos a traer en esta noche, ministerio sufrido, gloria al nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Así que déjenos saber si se está escuchando bien, gloria a Dios. Dios bendiga a Elba Rivera, Dios te bendiga, Elba. Dios bendiga a Germán Sánchez, Dios dice, Dios te bendiga, se oye bien. Dios te bendiga, Germán, espero que estés bien. Dios bendiga a Maribel Quintero, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Así que comparten esta noche, hermano, gloria a Dios. Estamos aquí hoy, ya que hoy tuvimos ayuno temprano en la mañana y gloria al Señor. Extraño ya el culto de la noche, ya estoy acostumbrado a los cultos de la noche. Estamos poniendo la iglesia en ayuno, prácticamente estamos haciéndolo bien continuamente los domingos. Estamos encerrándonos aquí, gloria a Dios, desde temprano hasta el mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, gloria a Dios. Así que gloria al Señor. Queremos predicarte bajo el tema ministerio sufrido. Dios bendiga a Elsie Malavé desde Brooklyn, New York. Gloria a Dios, gracias. Maribel Quintero. Dios bendiga a Juan Frankie Jiménez Osuna. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Saludamos a Elba Rivera. Poderoso Dios. A toda esa gente que se siguen conectando. Gloria al Señor. Comparta en esta noche. Gloria al Señor. Este mensaje. Poderoso Dios. Queremos predicar bajo el tema ministerios sufrido. Gloria al que vive y reina para siempre. Esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco. Gloria al Señor. Siempre manteniéndonos en contacto, ¿verdad? En las redes. Alabado sea el Señor, para que la gente no diga, el pastor Pacheco casi ya no está saliendo en vivo, hermano. No estamos vivos. Estamos peleando la batalla de la fe. No nos hemos rendido. Alabado sea el Señor. Pero estamos bien enfocados en lo que es el área pastoral. Alabado sea el Señor. No es cuestión de decir yo soy pastor. Es que hay que tener corazón de pastor. Y cuando uno entra a pastorear, hermano, es algo muy diferente a lo que es el ministerio evangelístico. Dios bendiga a Ricky González Cruz. Dios te bendiga, Ricky. Dios bendiga a José Rodríguez. Dios te bendiga, evangelista José Rodríguez. Siervo, gracias por la bendición. Ya fuimos al Western. Gloria al Señor. Gracias. Que el Señor te multiplique esa bendición, ¿verdad? De una manera en especial. Gracias, siervo, por dejarse tocar por el Señor. Dios bendiga a ese pueblo que se sigue conectando. Gloria a Dios. Vía Facebook Live, Canal 21, Rochester, New York. También vamos a aprovechar para enviar saludos a la gente que no lo van a ver más adelante grabado, gloria al Señor, por YouTube. Una vez yo termine aquí, vamos a estar descargando el video y pasándolo a YouTube, gloria a Dios. También nos están escuchando a través del 87.7 FM ahora mismo. Estamos transmitiendo a través de la 87.7 FM aquí en la ciudad de Rochester, New York. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, para adelante. Gloria a Dios. Saludamos al evangelista Michael González. Dios te bendiga, Michael González, allá en Nicaragua. Saludamos también a Arly Plaza, que nos lo están viendo. Gloria a Dios, te bendiga, Arly. Gloria al Señor. Saludamos al pastor Maldonado, con el cual lo queremos mucho. Salúdame también. Saludamos a Javi, a Bexi. Dios te bendiga, Javi, Bexi. Gloria al Señor. A Michael González de Nicaragua. Esa gente linda, gloria al Señor, que nos van a ver. Pero vamos a empezar rápido. A medida que vaya trayendo el mensaje, toda la gente que se conecten y nos escriban
y nos dejen saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Voy a proceder a enviarles saludos como siempre lo hago. Alabado sea el Señor. Así que lo que vamos a traer está en segunda, en la segunda carta de Timoteo, gloria a Dios, del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a su hijo amado, gloria a Dios, a su hijo espiritual, Timoteo, un pastor que él estaba formando. Poderoso Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, gloria a Dios, versículo 3. Oiga bien, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dios bendiga a Jesús, vuelta, Dios te bendiga a Jesús, alábalo, te queremos mucho. Poderoso Dios, aleluya, sigue para adelante, predicando la verdad. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Oiga bien, a la gloria de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia en esta noche. Señor, yo te pido una unción especial, Dios mío, Padre, que seas tú hablando a los ministros, a los pastores que están sufriendo en esta hora, a los evangelistas que están sufriendo el oprobio, a los predicadores y ministros, Señor, que tú has levantado en este tiempo y están pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le des fortaleza a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Saludamos a mi cuñada. Gloria a Dios. Te bendiga María. Gloria a Dios. María Contreras, que está por ahí. Saludamos a Román y a Yarielis. Pastor, Dios le bendiga. Tiene WhatsApp. Gloria a Dios. Sí, tenemos WhatsApp, el 787-566-0785. Ese es nuestro número personal, 787-566-0785. Saludamos a Erika Pérez, Dios te bendiga, Erika y Pérez desde Ohio. Alabados al Señor. Saludamos a Rosy Pesqueira. Saludamos a Milly Fox. Dios le bendiga siempre, Pastor Pacheco y Pastora Francis, desde Tampa Bay, Florida. Dios bendiga a la gente de Tampa Bay, Florida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Saludamos a RD Unción que nos está viendo. Gloria a Dios. Aleluya. A Ana Ortiz que nos está viendo. Gloria al Señor. Y a toda la gente que se siguen conectando. Así que compártalo en esta noche que vamos a predicar bajo el tema ministerios o ministros sufridos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria. Pablo le habla claramente en la segunda carta a Timoteo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2 diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga a María Luisa Díaz que nos saluda. Dios bendiga a Joel Lee García. Dios te bendiga, Luis. Joel Lee García. Saludamos al pastor Elías Nieves, que lo amamos mucho también. Gloria a Dios. Y a ti, Joel. Aleluya. Nos vemos mañana. Gloria a Dios. En el instituto. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es algo como que contraproducente. El apóstol Pablo le está diciendo a este joven pastor que estaba comenzando, este joven que él estaba discipulando, que él estaba ayudando, su hijo espiritual, le estaba diciendo en la segunda carta, en el capítulo 2, le estaba diciendo, tú pues sufre, oiga bien, le está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, gloria a Dios. Saludamos a Estefan Márquez, Dios te bendiga, gloria a Dios. Gracias a los hermanos que están compartiendo el video, compártalo, hermano, con pastores, con amigos, gloria a Dios. Hermano, si usted sabe que hay un hermano que está sufriendo ahora mismo en la congregación, un pastor que está bajo sufrimiento, un evangelista que está bajo sufrimiento, comparta este video que tal vez, gloria al Señor, yo le creo al Espíritu Santo, a través de esta palabra pueda recibir fortaleza, nueva fuerza y pueda seguir hacia adelante predicando la verdad tal y como está escrita, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a estar orando por la familia Ortiz Arroyo. Amén. Gloria a Dios. Al final vamos a orar por todas las peticiones, hermano. Gloria a Dios. Pablo se lo dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Es algo que a veces como que no lo entendemos. ¿Cómo es posible que un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, cómo es posible que un hombre bueno, oiga bien, que un hombre, gloria a Dios, que está, gloria al Señor, siendo la voluntad del Señor, predicando el mensaje tal y como está escrito, tenga que sufrir? Gloria a Dios. Dios bendiga a Tiquito Medina. Dios te bendiga a Tiquito, para adelante y para el cielo. Gloria al Señor. Tenga que sufrir. Gloria a Dios. Hoy en día se le está enseñando, gloria a Dios,
mucha palabra bonita al pueblo, pero no se le está enseñando, gloria a Dios, a los ministerios jóvenes. Estos ministerios que se están levantando, no se le está diciendo que aquí dentro del evangelio hay bendiciones, que aquí dentro del evangelio hay momentos gratos, que aquí dentro del evangelio hay momentos de gozo, hay momentos donde tú te vas a gozar, pero hay momentos donde tú derramarás muchas lágrimas. Yo bendiga a María Luisa Díaz desde Conérico, New York. Gloria al Señor, aleluya. Para adelante y para el cielo. Dios te bendiga. Yo bendiga a Nisa Trinidad que nos está viendo. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que entender que el ministerio muchas veces se va a componer de sufrimiento. La gente, gloria a Dios, te van a rechazar. Unos, gloria a Dios, van a querer estar a tu lado. Otros preferirán huir de tu lado, gloria a Dios. Yo bendiga a Denis Ortega Colón, gloria a Dios, amén. Vamos a estar orando al final, alabado sea el Señor. Yo bendiga a Joana Márquez, gloria a Dios. Escríbanos desde dónde nos está viendo y desde dónde nos están escuchando. Desde qué pueblo, desde qué país, para enviarle saludos. El ministerio es algo serio. Aquellos que anhelan ministerio, aquellos que han recibido una palabra profética en estos últimos tiempos, donde Dios les dijo, vas a ser evangelista, donde Dios les dijo, vas a ser pastor, gloria a Dios, vas a enseñar mi palabra con denuedo, con poder, con autoridad, alabado sea el Señor. Tienen que entender algo, gloria a Dios, que dentro del paquete ministerial va a venir ¿qué? El sufrimiento, va a venir la soledad, va a venir el desierto, va a tocar a tu puerta el desánimo. Mi alma adora a Dios. Saludamos a la gente de Nuevo México, allá de Nuevo León. Gloria al Señor, amén. Bendito sea el Señor, qué bueno. Saludamos a la gente de Johanna Márquez de Vélez en Pensilvania. Gloria al Señor. La gente tiene que entender que parte del ministerio es el sufrimiento. Van a haber momentos donde te van a bendecir. Van a haber momentos donde te van a maldecir. Óyelo bien. Van a haber momentos donde te van a abrazar. Van a haber momentos donde te van a despreciar. Van a haber momentos donde te van a amar. Y van a haber momentos donde te van a odiar. Alabado sea el Señor. Saludamos a Nery Ortega Colón desde Chicago. Gloria a Dios, qué bueno. Van a haber momentos donde vas a sentir en carne propia el desprecio de los que te rodean, de los que están a tu lado, de aquellos que dicen yo te amo y son los primeros que se alejan. Gloria a Dios. Hoy en día, hermano, el ministerio verdadero, oiga bien, hoy en día el pastor verdadero va a derramar lágrimas. El verdadero pastor que ama la palabra de Dios, que ama la sana doctrina, que predica la palabra tal y como está escrita, va a sufrir. No todo el tiempo el pastor va a estar, gloria a Dios, contento. No todo el tiempo el pastor, gloria a Dios, va a estar, gloria a Dios, alegre, porque va a haber una congregación que se va a mover, gloria a Dios, a la par de la sana doctrina y de lo que está escrito en la palabra de Dios. El pastor muchas veces va a confrontar desánimos porque les predica a la gente, les enseña a la gente, les enseña a la gente sentido de responsabilidad y no lo hay. Lamentablemente hoy no hay responsabilidad en la iglesia. Hermano, gloria a Dios, hoy en día hay una frialdad, una monotonía, gloria al Señor, un espíritu de religiosidad. Dios bendiga a Mirta Román, bendito sea el Señor. Un espíritu, gloria al Señor, aleluya, de fariseísmo, de religioso, gloria a Dios. Amén, Nisa Trinidad, Dios te bendiga desde Carolina del Norte, Wilmington, Carolina del Norte, gloria a Dios. Saludamos a Ángel Vázquez desde Conérico, East Hartford, Connecticut, alábalo. Bendito sea el Señor. El ministerio te va a hacer sufrir, vas a derramar lágrimas, pastor. La gente quiere pastorear, pero no saben el dolor de cabeza que es pastorear. Yo llevo 10 meses, hermano, y no es fácil, no es fácil. Se sufre, se goza, se ríe, se llora, se ríe, se llora. No es fácil. Solamente aquellos que tienen la carga, oiga bien, y el compromiso con Dios, van a seguir hacia el frente. Va a tocar a tu puerta el desánimo. Pum, pum, pum. Va a llegar el momento que vas a sentir una voz que te susurra. Entrega la obra y sigue para adelante. Sigue como evangelista. Si el pueblo muchas veces es malagradecido. Mi alma adora. Todas esas cosas llegan a la vida de un ministro. Pero un ministro responsable. Un ministro, gloria a Dios, que no quiere inflar las cosas. Un ministro que quiere trabajar con unción, con autoridad, con denuedo, no con trucos. Alábalo si te atreves. Es un ministro que va a traer la palabra tal y como está escrita. Aunque le duela a la gente,
Aunque la gente toma la decisión de irse y decirle, yo no aguanto esta palabra, yo no aguanto ese mensaje, ese pastor es muy fuerte, ese pastor me está golpeando. No es el pastor, es la palabra de corrección la que está tocando tu corazón y tu mente. ¿Sabes para qué? Para que tú te arregles, para que tú te alinees, para que tú entiendas que el evangelio es serio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Como dice José, hay una indiferencia, una apatía a la corrección. Dios bendiga a Nélida Rodríguez que está por ahí. Dios bendiga, gloria a Dios, a Diana Acevedo, gloria a Dios, aleluya. Pero el que te envió te respaldará, eso es así. Dentro del respaldo vas a ver la provisión de Dios, número uno. Vas a ver la unción de Dios sobre ti. Vas a ver, gloria al Señor, aleluya, el denuedo en la predicación. Vas a sentir los ríos de agua viva. Vas a sentir el fuego del Espíritu Santo. Pero dentro de todo eso vas a llorar, vas a sufrir. Hoy en día, gloria a Dios, aleluya, se está predicando un evangelio incompleto. Se le dice a la gente, Dios tiene llamado contigo, Dios tiene un trato contigo, Dios te separó para algo, pero no le están diciendo a la gente, coge seriedad, madura, sé responsable, bendito sea el Señor. No le están diciendo a la gente, tú tienes que vivir la palabra. No le están diciendo a la gente, esto es serio, aquí hay que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios bendiga a Angie y Belí Santiago, Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Se le está predicando un evangelio wishiwashi, se le está predicando un evangelio chamuscado, alábalo, un evangelio incompleto, gloria a Dios, aleluya. Se le está diciendo, Dios te va a bendecir, pero no se le está diciendo a la gente, Dios exige, gloria a Dios, que tú pagues el precio para recibir esa bendición. Amén, Dios bendiga a la gente de Warsaw, New York, el pastor Vicente Hernández. Dios te bendiga, pastor Vicente Hernández. Espero que esté bien allá en Warsaw, New York. Saluda a la congregación y a todos los hermanos de una manera en especial. Pastor, no se rinda. Siga para adelante. Gloria a Dios. Se le está diciendo a la gente y se le está entregando ministerio a la gente al tutiplén. No porque tú tienes cara de evangelista. No porque tú tienes cara de pastor. Esto no se trata de que tú tengas cara de pastor ni que tengas cara de evangelista. Eso se trata de que tú tienes que tener un llamado de parte de Dios. De que Dios te tiene que llamar. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga la prueba, lo primero que tú vas a sentir es correr. Cuando llegue la persecución, lo primero que tú vas a sentir es abandonarlo todo. Y si tú no tienes llamado de parte de Dios, tú no vas a ir a ningún lado. La gente critica y hablan de los pastores. La gente señala a los pastores. Pero cuando tú tengas puesto ese zapato, tú vas a entender, gloria a Dios, el corazón de un pastor. Eso es así, gloria a Dios. Dios bendiga a Jesús M. Delgado Horta. Dios te bendiga, gloria a Dios. Te escribí privado, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a José Román que está por ahí. Dios te bendiga, Román. Para ti, para el cielo, guerrero. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana que está por ahí, Charlo Pacheco. Dios te bendiga, mi hermana. Te quiero mucho allá en Orlando, Florida. Gloria a Dios. Saludo a Dani, a los nenes, a todos. Gloria a Dios. Los ministerios, hermano, vamos a sufrir. Vamos a derramar lágrimas. O sea, ¿quién te dijo a ti, gloria a Dios, que el evangelio es cáscara de coco? ¿Quién te dijo a ti, gloria a Dios, que ser pastor, gloria a Dios, es comerte un bizcochito de cookies and cream? ¿Quién te dijo a ti, gloria a Dios, que el ministerio es un banana split? Alábalo, gloria a Dios. No, quien te predicó eso es un mentiroso. El evangelio, gloria a Dios, me habla de abnegación. El evangelio me habla de sufrimiento. El evangelio me habla de separación. El evangelio me habla de seriedad. El evangelio me habla de compromiso. El evangelio me habla de lealtad. El evangelio me habla de responsabilidad. Y esas son las cosas que hoy en día los ministerios de hoy están careciendo de eso. Hay ministerios que predicaron con un fuego, le entró como que una moda la sana doctrina, y cuando comenzaron a atacarlos cambiaron el mensaje. Hay ministerios que comenzaron predicando la santidad, oiga bien, gloria a Dios, pero cuando dijeron esto está duro, alábalo, no me están invitando, me cerraron las puertas, cambiaron el mensaje. ¿Saben por qué? Porque son ministerios, gloria a Dios, aleluya, que son, gloria al Señor, de colores. ¿Por qué de colores? Porque hoy en están azul, mañana están rojo, el otro día están amarillo, el otro día están verde. Son ministerios inestables. Oh, gloria a Dios, la gente no entiende lo que predican. Hoy dicen que algo es pecado, mañana, gloria a Dios, practican lo que ellos dijeron que era pecado. Hoy en día, gloria a Dios, hay, gloria al Señor, una moda,
moda, gloria a Dios. Hay una religiosidad, hay una hipocresía, un fariseísmo, mi alma adora a Dios. Pero ¿dónde están los verdaderos hombres que ponen la palabra a la ley y al testimonio? ¿Dónde están los verdaderos hombres que trazan esa palabra como está escrita y que señalan el pecado, que advierten al pueblo, que restauran al que tenga que restaurar, que levantan al que tenga que levantar, que corrigen al que tenga que corregir, que le señalen el pecado a quien tenga que señalar el pecado? ¿Dónde están esos ministerios en este tiempo? Hoy en día, lamentablemente, los pastores están pendientes al guaniquiqui. Alábalo. No, porque si corrijo me bajan las ofrendas. Porque si corrijo me bajan las ofrendas. No, hermano, siga corrigiendo. Siga corrigiendo. Siga corrigiendo. Gloria a Dios. Sigue enseñando la palabra. El que es oveja se va a someter. Cuando hay ovejas dentro del rebaño, van a oír la voz de su pastor. El que no es oveja no se somete, hermano. El que no es oveja no se va a someter al pastor, no se va a someter, no se va a someter. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a Donny López que está por ahí. Dios bendiga a Carlos Santana. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Los ministerios de hoy son sufridos. Los verdaderos ministerios tienen que aprender a sufrir. Alabado sea el Señor. Hay ofrenda o no hay ofrenda. Te respalden o no te respalden. Te abran las puertas o te las cierren. Tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios tal y como está escrita. Como dice el hermano, le pasan paños tibios. Nosotros no podemos, hermano. Dios no llamó al pastorado a pasar paños tibios. Dios llamó a los pastores a corregir el pecado. El pecado hay que corregirlo. Hoy en día, gloria a Dios, mire lo que los pastores hoy en día tienen que hacerle a la gente para que lleguen a la iglesia. Los pastores tienen que llamar a las ovejas. Mira, hermano, no se quede. Mira, hermano, llegue temprano. Mira, hermano, no falte. Hermano, qué poca vergüenza hay hoy en día. Qué poca vergüenza hay hoy en día. ¿Cómo es posible que un pastor tenga que estar animando a su oveja a que llegue a la casa de Dios cuando se supone que la oveja esté metida en la casa de Dios? Mire, mi hermano, estamos en unos tiempos difíciles. Tú lo ves que la gente se emociona. Vamos a hacer ayuno. Vamos a ayunar, pastor. Hace falta el ayuno. Amén, gloria a Dios. Cuando tú convocas ayuno congregacional, no vienen. Y si vienen, llegan tarde. Ese es el pueblo de hoy que quiere ministerio. Ese es el pueblo de hoy que quiere pastorado. Ese es el pueblo de hoy que quieren ser evangelistas. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo a los evangelistas. El evangelista número uno tiene una función de parte de Dios y es ganar almas. El evangelista tiene que ganar almas. El evangelista tiene que tener las señales que lo acompañen en el ministerio. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a Víctor Andrés Hidrobo Cervera. Gloria a Dios. Se siente el poder de Dios desde Barranquilla, Colombia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Compartan el video allá para que los colombianos, gloria a Dios, escuchen palabra de Dios. Dios bendiga, gloria a Dios, a la gente que se siguen conectando. Los ministerios de hoy son sufridos. Seguro que son sufridos. Hermano, un pastor en estos tiempos va a llorar, va a llorar, va a llorar, porque el pueblo número uno no se quiere someter. El pueblo no le gusta la corrección. El pueblo, gloria a Dios, aleluya, lo que quiere es una iglesia que lo entretenga. Lo que quiere es una iglesia, gloria al Señor, que le, gloria a Dios, que le llene las expectativas de ellos. Y si la iglesia no le llena las expectativas de ellos, maletango, patitas, ¿para qué te quiero? Se van en el Pontia y se van en el Dodge. Se van en las dos patas, alábalo. Y en el Ponte a caminar se van, se montan, se van. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi alma adora a Dios, que son personas que son inestables, inestables. Pero por eso que el pastor tiene que entender, gloria a Dios, que a base del sufrimiento, Dios va a seguir dándole esa palabra a ese pastor para que el pastor siga advirtiendo, señalando el pecado, gloria a Dios. Nosotros los pastores tenemos que lidiar con la simpleza. Nosotros los pastores tenemos que lidiar con las irresponsabilidades. Nosotros los pastores tenemos que lidiar con las dejadeces de la gente. Nosotros los pastores tenemos que lidiar con las vagancias de la gente. Oye, hermano, la iglesia está llena de vagos.
Dios bendiga, gloria a Dios, a Jaibo Portillo desde Guatemala. Dios te bendiga, guerrero. Dios bendiga, gloria a Dios, a Gabriela Fernández Calvillo. Tristemente, pero es así. Cuando hay una iglesia de sana doctrina que se corrige, que se le enseña a la gente a no pecar, alabados al Señor, tristemente y lamentablemente no es una iglesia que va a crecer en número. Pero tú ves las iglesias grandes, las iglesias llenas de miembros, pero la mayoría de la gente que están sentados en esas bancas no son ovejas, son cabras enfermas, que no se someten, que no se sujetan, que le hacen la vida imposible al pastor, que le hacen la vida imposible al diácono. Oh, mi alma adora a Dios, que siempre, gloria a Dios, aleluya, están con el chisme, la contienda, la división, los pleitos, los enojos. Oh, mi alma adora a Dios, y el líder tiene que estar lidiando con todo eso. Pablo se lo dijo a Timoteo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios bendiga a Wilfredo Martínez, gloria a Dios. Dios bendiga al pastor Gabriel Martínez. Dios bendiga a los pastores Andrade, gloria a Dios. Los ministerios de hoy verdaderos son sufridos. Mire, mi hermano, nosotros los pastores tenemos que lidiar con los mentirosos. Te mienten. Te miente con una facilidad, como si el pastor, gloria a Dios, aleluya, se les olvida que el pastor guileaba bicicleta cuando joven también. Alábalo. La gente le miente al pastor y se creen, gloria a Dios, aleluya, que el pastor no fue un delincuente. A veces piensan, porque ven a uno gordito, colorado, con la carita bien bonita, con los espejuelos, y no saben, gloria a Dios, de dónde Dios nos sacó, de la mazmorra que Dios nos sacó, del mundo que Dios nos sacó, del hueco de la cantera que Dios nos sacó, de la alcantarilla que Dios nos sacó, de la cárcel que Dios nos sacó. Miren, mi hermano, hombres que hemos estado presos, hombres que hemos estado al lado de delincuentes, gloria al Señor, sabemos los trucos y las marañas, gloria a Dios, que hacen, gloria a Dios, los delincuentes. Y la gente quiere venir al evangelio con las mismas delincuencias, pero para eso hace falta un pastor que tenga las botas puestas, el apresto del evangelio. Oh, mi alma adora a Dios, la espada del espíritu. Pastores, gloria a Dios, que aprendan a sufrir y enseñar la sana doctrina. Oh, mi alma adora a Dios, le cueste lo que le cueste. Dios te bendiga, pastor Gabriel Martínez. Dios te bendiga, siervo. Para adelante, gloria a Dios. Gente, gloria a Dios, que estén dispuestas a sufrir. A sufrir. No entretener. A sufrir. Cuando Dios te llama a ti al pastorado, tu deber es enseñar. Preparar un pueblo para el cielo. No entretener el pueblo dentro de la iglesia. Para eso Dios no nos llamó. Mi alma adora a Dios. Amén. Dios bendiga al pastor Jairo Portillo de la iglesia Torre Fuerte, Petén, en Guatemala, gloria al Señor. Dios nos está llamando en este tiempo a los ministros serios, responsables, gloria a Dios, a no inflar las cosas. Dios no nos llamó a nosotros a inflar las cosas. No, Dios nos llamó a nosotros a enseñar, a predicar la sana doctrina. Pablo, el apóstol Pablo de Jesucristo, le dijo a Tito, gloria a Dios: pero tú habla todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza. ¿Qué es sana doctrina? Las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros los pastores, nosotros los ministerios, nosotros los que son evangelistas, los que son maestros, los que son pastores, gloria a Dios, hemos sido llamados con una encomienda de enseñar la sana doctrina. La doctrina que sana, la doctrina que liberta, la doctrina que da fuerza, la doctrina que levanta, la doctrina que corrige, la doctrina, gloria a Dios, que no permite el pecado dentro del altar de Dios. Pero si nosotros los ministros, oiga bien, si nosotros los ministros, los que queremos enseñar la palabra de Dios, somos los primeros, gloria a Dios, que estamos en corrupción, la gente, gloria al Señor, lamentablemente no podrán crecer dentro del evangelio. Dios está llamando hombres verticales, Dios está llamando hombres íntegros, Dios está llamando hombres responsables, Dios está llamando, gloria a Dios, hombres que tracen la palabra de Dios y que no negocien por una ofrenda, que no negocien por una puerta, por una invitación. Pastores, evangelistas, olvídense de las invitaciones. Si Dios no abre la puerta, mejor usted no vaya allí, va a ser ridículo. Una pregunta: ¿para qué yo voy a comprar un pasaje, un ejemplo, y me voy a ir a África si Dios no me envía? ¿Para qué yo me voy a comprar un pasaje y me voy a ir a Haití, un ejemplo, si Dios no me envía? Voy a hacerle ridículo.
Pero cuando Dios te envía, es porque Dios quiere que tú lleves la palabra. Y si Dios te envía, Dios te va a dar la palabra que sea necesaria para esa campaña, para esa iglesia, para esa congregación. Pero hay gente que se invitan solo, hay gente que se ponen solo. Mi alma adora a Dios, aleluya. Hay gente que no entienden, hermanos, que esto no se trata de multitudes, esto no se trata de cuántos seguidores tú tengas, esto no se trata, gloria a Dios, de que tú tengas muchos fans, esto no se trata de que tú tengas mucha gente que te aplaude, esto no se trata de que tú tengas mucha gente que ofrenden a tu ministerio, esto no se trata de tener la iglesia llena, esto se trata, gloria a Dios, de que si tú eres ministro, tienes que aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú eres un hombre piadoso, vas a sufrir penalidades. Si tú predicas la palabra tal y como está escrita, tú vas a sufrir penalidades. Si tú, gloria a Dios, trazas la palabra y no vendes el mensaje con nadie, vas a sufrir penalidades. Te van a rechazar, te van a vituperar, te van a mentir, te van a decir: oh, pastor, gloria a Dios, yo estoy contigo. Mentira, no están contigo nada. Alabado sea el Señor. Oh, pastor, yo quiero, gloria a Dios, que usted venga, gloria al Señor, aleluya, a predicarnos. Mentira, hermano, la gente no quiere los hombres que predican la palabra. La gente está buscando, gloria al Señor, a los milagreros. La gente está buscando gente que desaten gloria. La gente está buscando gente que tenga las señales. Aunque prediquen diablura en el altar de Dios, Dios está poniendo un pueblo en este tiempo, gloria a Dios, que contrarreste las fuerzas del infierno y que le digan a la gente que se arreglen, que dejen los payasos en los altares, que dejen en el teatro, en los altares, que dejen el negocio dentro de la casa de Dios, que dejen de estar vendiendo dentro de la iglesia. Oh, mi alma adora a Dios. Dios está buscando gente en este tiempo, gloria a Dios, que tengan los pantalones en su sitio, gloria a Dios, para señalar a los payasos que tenemos metidos dentro de la casa de Dios, aleluya, a los artistas de circo, a los artistas de teatro, gloria a Dios, a los artistas, gloria al Señor, que tenemos metidos dentro de la iglesia. Dios está levantando hombres verticales. Dios está levantando en este tiempo jovencitos nuevos, gloria a Dios, que nadie los conoce porque los viejos se han dañado. Alabado sea el Señor. Dios está levantando una generación nueva en este tiempo, un retoño nuevo, gente con fuerza, gente que predique la verdad, gloria a Dios, porque realmente tú no puedes burlar a Dios. Dios conoce lo que tú tienes en el corazón. Hay gente que no se definen, o eres de sana doctrina o eres liberal. Acaba y defínete. Bendito sea el Señor, aleluya. Tú tienes que tener postura. Si tú eres de sana doctrina, ¿cómo tú vas a trepar en el altar a corruptos, apóstatas y a herejes? Tú no eres de sana doctrina. Tú necesitas tener la revelación de Dios. Tú necesitas tener el llamado de Dios. Tú necesitas tener la correa bien puesta en tu sitio. Mientras tanto, seguirás siendo otro payaso más que entretiene a las cabras dentro de la iglesia. Pablo, oiga bien, le dice claramente, gloria al Señor, aleluya, a Timoteo: bendito sea el Señor. Le dice claramente, gloria al Señor, en la primera carta, gloria a Dios, versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay gente que ya no han seguido la buena doctrina. Hay gente que se desviaron, gloria a Dios. Dios bendiga a Jairo, gloria a Dios. Hay gente que se fueron. Dios bendiga a Gabriela Fernández Calvillo. Dios bendiga a Elsie Malavé. Hay gente que se fueron de la doctrina desde hace rato. Hay pastores, gloria a Dios, que ya no pueden corregir la iglesia. La doctrina se les fue por la borda. Hay pastores que lloran y le preguntan al Señor: Señor, ¿cómo yo arreglo este embarre que yo mismo he permitido? Es sencillo, sentando a todo el mundo. Hoy estuvimos en ayuno y yo le dije a la iglesia: de ahora en adelante, y lo dije hoy y lo traigo aquí, le dije a la iglesia: esta semana entramos en oración y no hay parte para nadie hasta nuevo aviso. No, se acabó. La gente tiene que atender a recibir responsabilidad, gloria a Dios, aleluya. Yo se lo dije a la iglesia hoy en el ayuno. Le dije: mira, hoy estamos en ayuno, gloria a Dios, y no le di parte a nadie. Y le dije, y empezamos a orar y después empecé con el mensaje. Y los despedí, le dije: cada cual para su casa. Y le dije: esta semana vamos a estar de oración y ayuno, gloria a Dios. Hasta que Dios me diga, vamos a seguir por ahí. Se acabaron las partes. No se acabaron los shows, se acabó la batería, se acabó la guitarra, se acabó. Gloria a Dios, aleluya. Primero hay que tener relación con Dios, aleluya, para poder ministrar a otras vidas. Bendito sea el Señor. Amén, Jairo. Vamos a dialogar sobre eso, gloria al Señor.
Dialogamos sobre eso, siervo. Apunte mi número, 787-566-0785. 787-566-0785. El pastor de Guatemala, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a coordinar, pastor, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Dios está levantando, hermano, una nueva cepa. Una nueva cepa de gente valiente, de gente que no acomoden el mensaje. De pastores, gloria a Dios, jóvenes, porque los viejos lo que quieren es llenar la iglesia. Hay un montón de pastores viejos que lo que quieren llenar la iglesia y lo que están trayendo es momia. Gloria a Dios, que lo que predican es sandeces, lo que predican es basura, pero como tienen dones, alábalo, como tienen las señales, gloria a Dios. Eso es lo que la iglesia está buscando. La gente, como tienen comezón de oír, están buscando palabras nuevas. La gente lo que están buscando, gloria a Dios, son los milagros. La gente lo que quieren es un evangelista que les ponga las manos y los sane, pero no quieren pagar el precio. Pero no quieren llegar a los cultos de oración. Alábalo. No quieren llegar a los ayunos. Gloria a Dios. Pero quieren que Dios los sane. Mi alma adora a Dios. O sea, quieren los beneficios de Dios, pero no quieren el compromiso. Estamos lidiando con una iglesia raquítica. Estamos lidiando con una iglesia endeble. Estamos lidiando con vagonetas espirituales. Gente que vienen a la iglesia y tú tienes que pagarle para que adoren a Dios. Alábalo. Y por eso que los verdaderos ministros de Dios vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir, gloria a Dios. No, muchos empiezan escribiendo por ahí, luego se van, gloria a Dios. Sí, porque es que no están definidos. El que está definido se queda, aleluya. El que le gusta la palabra se queda, gloria a Dios. Porque hay mucho pastor truquero, haciendo trucos, inflando las cosas. Mi alma adora a Dios porque quieren llenar su iglesia a como dé lugar. No le importa si tienen que trepar al diablo en el altar. Yo lo que quiero es llenar la iglesia. No le importa, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con la sana doctrina. No hay una seriedad con Dios. No hay una responsabilidad con Dios. Alabado sea el Señor. No hay un compromiso genuino con la palabra de Dios. El pastor que tiene compromiso con la palabra de Dios. El evangelista que tiene compromiso. Predica no para que le abran puertas. Predica para decirle la verdad a la gente. Tenemos mucha gente cargando Biblia dentro de la iglesia, pero la Biblia no se la ha metido en su corazón. Tenemos gente hoy en día cargando Biblia y van bien bonitos los domingos a la iglesia, pero en la semana viven una vida de mundanos. Ese son los cristianos que tenemos hoy en día. Gente que llega a la iglesia el domingo. Yo me voy con Cristo, yo me voy. Y yo me voy con Cristo, yo me voy. Entonces el lunes son mundanos. El martes es mundano. El miércoles es un mundano. El jueves es un mundano. El viernes es un mundano. El sábado es un mundano. Y el domingo viene, gloria a Dios, a la casa de Dios con la cara fresca. Esos son los cristianos que tenemos hoy en día. Esos son los cristianos que tenemos hoy en día dentro de la iglesia. Dios bendiga a Sonia Powell. Dios bendiga a Wilfredo Martínez. Esos son el tipo de creyentes que tenemos metidos dentro de la iglesia. Y los pastores lo sabemos, pero le damos parte. Los pastores sabemos que esa persona está en esa condición y nosotros le damos parte. ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros, hermano. No, pastor, gloria a Dios. Si la iglesia no está corriendo bien, cierra la agenda hasta que se enderecen. Algo va a suceder. Ah, pastores, ¿qué se están yendo? Pues déjalo que se vayan. Gloria a Dios. El que se va es porque no es de ahí. Punto y se acabó. Si se va, que vaya por otra iglesia donde le aplaudan el pecado. Gloria a Dios, pero usted mantenga firmeza. Usted manténgase en la firmeza, gloria a Dios, enseñando la sana doctrina. Enseñando la palabra de Dios. Hoy en día la gente habla de avivamiento cuando la iglesia está muerta. La gente llega enferma a la iglesia y se van más enfermos. La gente llega a la iglesia y no adoran a Dios, no alaban a Dios. Viven una vida mediocre espiritual. Viven una vida, gloria al Señor, alejado de Dios. Viven una vida donde no hay consagración, donde no hay unción, donde no hay poder, donde no hay nada. Y los verdaderos ministros, ¿qué hacemos? Sufriendo estas cosas. Gloria a Dios. Dios bendiga a Tommy Mariscal. Dios bendiga a la pastora Patricia Cobo. Gloria al Señor. Dios bendiga a Gladys Ramírez. Bendito sea el Señor. Pablo se lo dijo a Timoteo. Gloria a Dios. Aleluya. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Hay gente que ya no tiene nutrición espiritual.
Hay pastores que perdieron la nutrición, ya no nutren al pueblo, ya no le enseñan la palabra al pueblo, ya no corrigen al pueblo, gloria a Dios. Ahora es, le pasa la barquilla a fulano, que predique el otro, que predique el otro. Hay pastores que en su iglesia llevan un mes y no saben lo que predicarle a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Un hombre que está muerto espiritual evade su responsabilidad, pero un hombre que está lleno del poder de Dios le enseña a la iglesia, porque tú, pastor, eres el que conoce tu iglesia, tú sabes cómo andan tus líderes, tú sabes cómo está tu iglesia, tú sabes cómo tú estás, tú sabes cómo está la congregación, aleluya, y tú no te puedes tapar los ojos, no te puedes hacer de la vista larga, tú sabes lo que está sucediendo. ¿Quién más que tú? Si Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia, pero tu pastor sabe cómo anda la iglesia, tu pastor conoce, gloria a Dios, cómo anda la iglesia, bendito sea el Señor. Y Pablo le estaba diciendo, gloria a Dios, aleluya. Tienes que estar nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Dios bendiga al pastor Luis Díaz desde Springfield Hill, Florida. Dios bendiga, gloria a Dios, pastor Luis Díaz. Mi alma adora a Dios. Amén, Doni López, para adelante, gloria al Señor. Predíquelo, pastor, aleluya. Eso es así. Mi alma adora a Dios. Porque hay atalayas que son ciegos. Los pastores están ciegos, hermano. Están así, predicando así. No ven el pecado en la iglesia. Qué fácil es ver el pecado de otra iglesia, pero no ver el pecado de tu propia iglesia. Es muy fácil, gloria a Dios, ver el pecado de la iglesia de fulano, pero tú no estás viendo el pecado que está dentro de tu iglesia. Tú no estás viendo la apostasía que está arropando tus líderes. Tú no estás viendo, gloria a Dios, que tu iglesia se está yendo patas arriba. Bendito sea el Señor. Dios bendiga al pastor Juan Rodríguez, para adelante. Dios bendiga al ángel de Jesús, mi alma adora a Dios. Tú no te estás dando de cuenta que tu iglesia, gloria al Señor, aleluya, se está derrumbando espiritualmente. Tienes que tomar una acción inmediata. Si tú ves que el pueblo se está muriendo, tú tienes que tomar una acción inmediata. Mi alma adora a Dios, aleluya. Tú tienes que traerle la doctrina al pueblo, la doctrina que los levanta, la doctrina que los corrige, la doctrina que le enseña a la gente a vivir en santidad, a vivir en pureza, alabado sea el Señor. Pero los pastores hoy en día están pendientes a otra cosa. Si Dios te llamó, tú vas a sufrir. Si verdaderamente Dios te llamó, tú vas a derramar lágrimas. Si verdaderamente, pastor, Dios te llamó, tú vas a derramar lágrimas, vas a derramar muchas lágrimas. Si verdaderamente Dios te llamó, si verdaderamente Dios tiene algo contigo, alabado sea el Señor. Si verdaderamente, gloria a Dios, a ti te, gloria a Dios, te ungieron, te derramaron el cuerno, alábalo. Si verdaderamente, oiga bien, gloria al Señor, a ti te ungieron, te derramaron el aceite, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Y verdaderamente tú tienes llamado de parte de Dios, tú vas a sufrir la sana doctrina. ¿Cuántos pastores el remedio que les pone el diablo en la mente es deja la iglesia y abandónala? Lo que el enemigo te pone en la mente es el escapismo. Olvídate, vete corriendo, deja esa gente, gloria a Dios. No, hermano, un verdadero pastor se queda ahí. Si son uno, son dos, son tres, son cuatro, se queda ahí. Porque entiende, gloria a Dios, que esto no se trata de cantidades. Esto se trata de que con los 5, con los 10, con los 15, con los 20, con los 40, los 50 o los que tienen 100, 200. Si Dios te permite tenerlo, es que tú tienes la capacidad para poder pastorearlos. Si a ti te ungieron de verdad con el cuerno del aceite y verdaderamente Dios te llamó, tú vas a sufrir. Pero si te pusiste tú, gloria a Dios, aleluya, no vas a aguantar, gloria a Dios, ni 3 meses. Yo he conocido pastores, oiga bien, yo he conocido gente que han comenzado a pastorear y a los 2 meses se van. Yo he conocido gente que han comenzado a pastorear a los 5 meses se van, no aguantan. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los llamó, sencillo. El que Dios llama se permanece ahí, se queda ahí, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Dios bendiga a Glorimar Bauer, Dios bendiga a Karina Vázquez, Dios bendiga a Gladys Ramírez, Dios bendiga a Ibés Pacheco, alaba, bendito sea el Señor. O sea, la gente hoy en día tiene que entender, alabado sea el Señor, que esto es serio, que el evangelio es serio, gloria al Señor. Pablo le dijo a Timoteo claramente, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, gloria a Dios. Un verdadero ministro sufrido tiene palabra de Dios para nutrir al pueblo y tiene conducta para poder corregir. Tiene que tener conducta.
Tiene que tener firmeza. Dios bendiga a Raymond y a Yalisa Rodríguez. Gloria a Dios. Wilfredo Martínez dice: hoy en día hay más pastores que ovejas porque ellos mismos se ponen. Eso es así. Gloria a Dios. El que se pone, gloria a Dios, lamentablemente termina con la soga al cuello. No aguanta. Termina que en una falsa doctrina. Termina que en una herejía. Termina que enseñando, gloria a Dios, cosas erradas. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a Lidia Santana. Gloria a Dios. Dios bendiga a Lidia Delgado. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a los hermanos que se conectan en esta linda noche. Gloria al Señor. Él le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. El que quiere sufrir la sana doctrina tiene conducta, tiene firmeza. Que vamos a llorar, seguro que vamos a llorar. Que vamos a sentir desmayar, seguro que vamos a sentir desmayar. Que vamos a perder la fuerza muchas veces, seguro que vamos a perder la fuerza muchas veces. Que nos vamos a sentir muchas veces decepcionados, muchas veces eso va a tocar a tu puerta. Que vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a derramar lágrimas, que vamos a sentir rendirnos, muchas veces va a llegar eso a nuestra vida. Pero el que verdaderamente Dios lo llamó, se permanece fiel. Se permanece fiel. Nada lo detiene. La crítica no lo detiene. La difamación no lo detiene. La persecución no lo detiene. Las mentiras no las detienen. No lo detienen. Bendito sea el Señor. Nada, nada le hace frente y nada lo derrumba. ¿Sabe por qué? Porque él sabe quién lo llamó. La diferencia del que pone los hombres al que Dios llama, gloria a Dios, el que pone el hombre, gloria a Dios, cuando le quitan el respaldo de los hombres, se arruina. Pero el que Dios llama, gloria a Dios, aunque el hombre te quite el respaldo, él sigue hacia adelante porque sabe que el que lo llamó y lo puso se llama Dios. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Reinaldo Domínguez, gloria a Dios. Hay que tener carácter, actitud, responsabilidad, hay que tener firmeza. Bendito sea el Señor. Hay mucho ministerio blandengue, gloria a Dios. Hay mucho predicador blandengue, arruinados espiritualmente, alocados, gloria a Dios. No tienen una postura en la santidad, no están definidos. Hay ministerios que tú los ves y tú dices: este hombre o es o no es. O es de los verdaderos o es de los chapichapi. Alábalo. Hay muchos ministerios chupichupi. Gloria a Dios en este tiempo. Y Dios está levantando, gloria a Dios, una generación. Gloria a Dios. Que tenga firmeza. Que tenga carácter. Gloria al Señor. Aleluya. Que tenga compromiso con la verdad. Que le diga a la gente que están mal. Ustedes están mal. Ustedes están torciendo la Biblia. Ustedes están rompiendo los parámetros bíblicos. Ustedes están fuera, gloria a Dios, del orden bíblico. Ustedes están locos. Ustedes están borrachos. Alábalo. Se faltan ministerios así. Hombres de Dios definidos, gloria a Dios, con una palabra. Con una palabra de verdad. Con una palabra, gloria al Señor, aleluya. Que trastorne el corazón de los endebles. Con una palabra, gloria al Señor, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Que trastorne. Torne la mente, gloria a Dios, de los apáticos a la corrección. Bendito sea el Señor. Necesitamos hombres íntegros, fieles, idóneos, aptos para enseñar con conducta, con firmeza, que sean como el roble, que nada los detenga, que nada los mueva. Alabados al Señor. No pastores que cualquier cosa los atribule, se trepan a un edificio y se quitan la vida. No, hermano, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a Edgar Alonso. Necesitamos esos hombres que no los muevan los vientos de la amenaza, de la persecución, de la herejía. Bendito sea el Señor. Necesitamos hombres firmes. Hombres firmes. Dios bendiga a Arce Ramírez. Dios bendiga al pastor Elías Nieves, que lo vi por ahí. Alábalo. Gloria a Dios. Necesitamos pastores firmes. Necesitamos pastores, gloria a Dios, fortalecidos. Dios bendiga a los pastores Merilán y Yamil. Dios los bendiga mucho. Gloria a Dios. Dios bendiga a los ministros. Dios bendiga a los pastores de sana doctrina. Dios bendiga, gloria al Señor, aleluya, a aquellos pastores que quieren defender la verdad. Yo no sé, hermano, pero estamos en un tiempo donde los demonios se han levantado. Yo en estos últimos 2 meses, 3 meses, lo que he sentido es una ráfaga, hermano, de demonios que están atacando la iglesia. Bendito sea el Señor. Una ráfaga de demonios que están atacando a los ministros. Mi alma adora a Dios y la gente no se están dando de cuenta. La gente se está muriendo espiritualmente dentro de la iglesia. La gente llega al culto, pero no
entran en la presencia de Dios. Estamos, gloria a Dios, en un estilo de apático, gloria a Dios, aleluya. Estamos en una apatía espiritual. Hay una guerra satánica, atmósfera en los aires, hermanos. Se están moviendo los demonios como nunca antes. Hay una lucha tremenda para orar. Hay una lucha tremenda para buscar a Dios. Yo no sé, pastores, pero hay muchos pastores que están sintiendo estos estragos en este tiempo. Bendiga María Luz. Dios bendiga a Johanna. Dios bendiga a Jazz, Lleida del Valle. Gloria a Dios. Hermano, hay un ataque del mismo infierno contra los hombres de Dios. Demonios de alto rango, eso es así. Dios bendiga a Frankie Hernández, gloria a Dios. Demonios de alto rango, mi alma adora a Dios. Si tú crees en lo que yo estoy hablando, comparte este mensaje. Hermano, gloria a Dios, tenemos apóstoles y supuestos profetas, estos chupichupi, alábalo. Hablando, mi alma adora al Señor, aleluya, de avivamientos y de despertar, gloria a Dios, cuando estamos en unos tiempos diabólicos, demoníacos, gloria al Señor, donde los gobiernos, hermanos, están apoyando a los demonios, donde los demonios están en las esferas más altas, donde los demonios están metidos en los presidentes, donde los demonios se están metiendo en las iglesias, donde los demonios se están metiendo en las congregaciones. Mire, mi hermano, hay un espíritu de chisme diabólico que se está metiendo en las iglesias, espíritus de bochinche dentro de las iglesias, difamadores dentro de la iglesia, detractores dentro de la iglesia. Oh, mi alma adora a Dios, destruidores de la obra de Dios están metiéndose dentro de la iglesia, gente llevando y trayendo, recogen información de aquí y la llevan para allá, los carteros de Satanás haciendo bien su trabajo y la gente hablando de avivamiento. Hermanos, un ataque, ataques por donde quiera, ataque, gloria. Yo he tenido que ministrar pastores por teléfono y darle consolación y darle fortaleza, mi alma adora a Dios. Pastores, gloria a Dios, que me han hablado y me han llamado y me dicen, Pacheco, no puedo orar, yo no sé qué me está pasando. Hermanos, estos son ataques del diablo. Satanás no está jugando en estos últimos tiempos. Usted tiene que aprender a ser un ministro sufrido, gloria al Señor, aleluya. Nosotros tenemos que aprender, gloria al Señor, a ser sufrido. Bendito sea el Señor, a ser sufrido. A meternos, gloria al Señor, en la profundidad de la palabra de Dios, aleluya. Y aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es parte de la conducta. Que cuando venga el azote, tú estés firme. Que cuando venga la amenaza, tú estés firme. Que cuando se levante contra ti, tú estés firme. Que nada te detenga. Que nada te paralice, que la crítica no te paralice, que aquel se fue, déjalo que se vaya, nunca fue tu amigo. Yo he aprendido que el que se va es porque nunca fue tu amigo. Es que yo tengo un lema, yo amigos no tengo. O sea, es duro. Mucha gente dice, Pacheco, pero tú estás erróneo. Yo siempre he dicho que amigos yo no tengo, gloria. Yo tengo conocidos y compañeros de milicia. Amigos no tengo, amigos solamente uno, que yo he visto fidelidad en él y es Jesucristo. Siempre ha estado conmigo. Nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. He tenido muchos conocidos, he compartido con muchos ministerios. Gloria a Dios, he estado en altares con muchos ministros. He ministrado con hombres de Dios, he predicado con hombres de Dios. He estado para arriba y para abajo con grandes pastores, hombres usados por Dios. Pero amigo, solamente uno, Jesucristo, fiel y verdadero. Los demás son compañeros de milicia. Los demás son compañeros de ministerio. El amigo está contigo en las buenas y en las malas. Bueno, la Biblia dice que en todo tiempo ama al amigo. ¿Qué amigo tú puedes conseguir en este tiempo que en todo tiempo te ame? Vamos a dejarnos de tanta ñoña. Si decimos, tú sabes, en el Facebook dice, tú tienes 5,000 amigos. De amigos, esos no son amigos. Esos son fans, alaba, son gente que te conocen o te sigue. Amigo es Jesucristo. La Biblia dice que en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo, no es cuando él quiere, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, el verdadero amigo es como tu hermano cuando tú estás en angustia, cuando tú estás en soledad, cuando tú estás en amargura, cuando tú estás en tribulación, cuando hay escasez. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es un amigo, eso es un hermano. Lo contrario, hermano, lo que tenemos son conocidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, Pablo, gloria a Dios. Le enseñaba a Timoteo de una manera tremenda, hermano. Tremenda, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Él le dice claramente, ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí usted tiene que entender que usted tiene que agradar al Señor Jesús. Usted tiene que serle fiel al Señor. Usted tiene que serle fiel a Dios. El hombre está hoy contigo y te abraza y te besa y te dice: yo te amo, varón de Dios. Yo estoy contigo. Cuando me necesite, me llama. Mire, cuando necesites algo, me llama, varón. Alábalo. Gloria al Señor. Alábalo. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Amigo. Es un peso en el bolsillo. Traidores, mucho. Infatuado, mucho. Intemperante, mucho. Implacable, mucho. Aborrecedores de lo bueno, muchos. Crueles, mucho. Amigo, uno solo, Jesucristo. Alábalo. O sea, este mensaje va a tu conciencia. Este mensaje te está diciendo, gloria a Dios, la realidad de lo que se está viviendo hoy en día dentro del evangelio. Dios bendiga a Juan Juanito Santiago. Dios bendiga a Mari Santiago de Miranda. Dios te bendiga. Aleluya. Cuando tú estás en batalla, cuando tú estás en lucha, cuando te están difamando, todo el mundo se va de tu lado. La gente se van de tu lado, se van de tu lado. Se van, te dejan solo. Te abandonan. Te abandonan, hermano. Te abandonan. De una manera sutil. Cuando tú abres los ojos, fulano se fue. ¿Qué pasó aquí? Yo no sé. Bendito sea el Señor. Y es parte del ministerio. Usted quiere ver la grandeza de Dios. Usted tiene que ser procesado por Dios. Y Dios te va a enseñar muchas cosas en el pastorado. Dios te va a enseñar muchas cosas en el ministerio. Dios te va a enseñar muchas cosas. La gente sigue a los predicadores por lo bonito que les predican. Pero la gente hoy no quiere corrección. La gente hoy no quiere una palabra fuerte. La gente no quiere, gloria a Dios, ser restaurados por Dios. Mira, hermano, mira, si hay algo que a mí me prende ver en las redes sociales, es los ministerios. Yo conozco evangelistas de sana doctrina, pero yo no sé realmente qué es lo que pasa por su mente. Todo el tiempo en sus muros, lo que ellos están es hablando de ellos. Tiran una foto de ellos, una predicación de ellos. Ellos nunca comparten un mensaje de un hombre de Dios. Nunca comparten nada de nadie. Todo es de ellos, 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 de ellos. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das de cuenta que lo que hay es egocentrismo. Hay gente que son ególatras. Alábalo. Atacan a los idólatras, pero ellos son ególatras. Bendito sea el Señor. Ellos es todo ellos. Tú ves que ponen una foto de ellos predicando, gloria a Dios, y ponen algo bíblico. Y tú vas y están toda la semana publicando cosas de ellos. Yo entiendo que es su muro. Yo entiendo que es su face. Pero entonces tú te das de cuenta que dentro de su corazón no hay unidad. Dentro de su corazón, gloria al Señor, aleluya, no respaldan, gloria a Dios, a los hombres verdaderos de Dios. Tú lo ves que no, Dios levanta hombres verdaderos. Entonces, cuando Dios levanta hombres que señalan el pecado, ellos mismos los aborrecen. Ellos mismos los aborrecen, mi alma adora a Dios. Estamos viviendo esa era, hermano, donde usted como hombre de Dios tiene que aprender a sufrir. Tiene que aprender a sufrir, hermano. En este evangelio usted va a sufrir. Si a ti lo llamaron, si usted lo ungieron como evangelista, aprenda a sufrir. Si usted lo llamaron al pastorado, aprenda a sufrir. Mi alma ora a Dios, aleluya. Si a usted lo llamaron a ejercer un ministerio santo, sagrado y puro, aprenda a sufrir. Bendito sea el Señor. Aprenda a vivir y a sufrir la sana doctrina. Si usted no vive y no sufre la sana doctrina, usted no va para el cielo, punto y se acabó. Con todos los títulos que tenga, podrás ser, gloria a Dios, el supertitulín. Podrás tener 20 miles de títulos, gloria a Dios, pero ninguno de esos títulos te van a dar la salvación. Bendito sea el Señor. Ninguno de esos títulos te va a llevar a la vida eterna. Dios bendiga a Sergio González, gloria a Dios. Ninguno de esos títulos, gloria a Dios, me van a decir a mí lo que realmente tú cargas, gloria a Dios. Tú puedes tener un título de teólogo, gloria a Dios. Tú puedes ser tremendo exégeta,
Tú puedes ser tremendo apologético. Wow, tremendo Apolo. Apolo se queda corto al lado tuyo. Gloria a Dios. Tú puedes ser tremendo apologético. Tú puedes tener tremenda hermenéutica. Wow, tú puedes ser un predicador homilético. Mire, que trazo la palabra, mire, como debe ser. Con tu iPad en el altar. Mucho iPad en el altar, mucho verborreo, y usted sabe, y para aquí, y para allá, porque la ciencia, y aquello, y lo otro. Gloria a Dios. Pero muerto, vacío de la esencia del Espíritu Santo, flojo espiritual, lleno de palabra, pero muerto, muerto. No hay una vida en el Espíritu. No hay una palabra que rompa los corazones de la gente. No hay una palabra que los haga llorar, que los haga temblar, que los sacuda. No hay una palabra, gloria a Dios, aleluya, que les rompa, gloria a Dios, las malas mañas a la gente, gloria a Dios. La gente, gloria a Dios, vienen a la iglesia y a veces ni respaldan a su pastor. La gente llega a la iglesia y no respaldan a su pastor, pero a veces quieren que su pastor los respalde a ellos. Es el tipo de creyente que estamos viviendo y estamos viendo, gloria a Dios. Es el tipo de creyente que estamos viendo. Mira, hermano, no se preocupan por su vida espiritual ellos mismos. Menos se van a preocupar por el pastor. Si el pastor se enferma, olvídese que se lo lleva el diablo. No se preocupan por él. No saben si el pastor está pasando una necesidad. Esa es la iglesia de hoy. Entonces tú lo ves con mucho ofrecimiento. Se ofrecen, hermano, más que... Y uno dice, sí, yo te aviso. Entonces, desde el altar uno le dice a la gente lo que hace falta. Entonces, después tú los ves con aguaje. Pastor, ¿qué hay que hacer? Sigo, si tú sabes lo que hay que hacer. La gente te pregunta, te llama. Mira, hoy es el ayuno. Sí, tú sabes que hay ayuno. Hermano, ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el evangelio de hoy. Entonces, el problema es que ese tipo de personas... Cuando van a otras congregaciones, los predicadores emocionalistas muchas veces les profetizan ministerios. Les profetizan que van a ser pastores. Mire, hermano, esa gente viene a envenenarle la campaña. Dice, pastor, me profetizaron que yo iba a ser pastor. Entonces, el pastor tiene que lidiar con eso, porque el pastor sabe lo irresponsable que es. Una persona que no se congrega fielmente, que no... Gloria a Dios, contribuye en la obra de Dios. Una persona que realmente le da igual si hay culto o no hay culto. Le da igual si el pastor está vivo o si el pastor se murió. Por eso es que nosotros los líderes, los que Dios ha llamado en este tiempo final, tenemos que sufrir. Tenemos que aprender a sufrir. Porque van a haber pastores que tienen la bendición que hay ovejas que les regalan carro. En las iglesias liberales, en la iglesia donde usted ve que hay mucho guaniquiqui, olvídate, a esos pastores les regalan BM, a esos pastores les regalan, imagínese el tema, los bendicen, a esos pastores le compran gabanes carísimos, esos pastores visten, ya usted sabe, pretty body, esos pastores tienen tremendas casotas, mansiones, gloria a Dios, ¿por qué? Porque están en iglesias donde no se corrige el pecado, donde la falsedad es atenuante en esa iglesia, donde, gloria al Señor, lo que se predica es un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso. Mi alma adora a Dios. Un evangelio, gloria a Dios, raquítico, apático. Un evangelio, gloria al Señor, donde no hay firmeza. Un evangelio donde niegan el arrebatamiento. Qué bueno, porque están investigando a Cash Luna ahora. Una iglesia de 45 millones en Guatemala. ¿Usted puede creer eso? Una iglesia en Guatemala donde hay tanta pobreza, de 45 millones de dólares valorada, sin contarte la mansión que tiene el tipo, y lo están vinculando ahora con el narcotráfico. Qué bueno para que estos apóstatas salgan a la luz y Dios desmantele las mafias eclesiásticas a nivel internacional. Ojalá empiecen a salir todos los escándalos de estos megatemplos y de estos herejes y de estos apóstoles y de estos falsos profetas. Gloria a Dios, que están torciendo la palabra de Dios, porque todo aquel que niegue una de las doctrinas cardinales de la iglesia, que es el arrebatamiento, es un apóstata, es un hereje. Y lo que está enseñando son diabluras. Bendito sea el Señor al pueblo. Mi alma adora a Dios. El nuevo evangelio, la nueva predicación, la nueva era,
el neopentecostalismo que está metido dentro de las iglesias, hermano. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, hermano. Nosotros los pastores tenemos que pelear contra la apostasía. Esto no se trata. Mira, los pastores ahora están cayendo en esta patraña del diablo, trayendo ministerios y ministerios a la iglesia, y la iglesia lo que se está acostumbrando es a recibir una palabra del que viene afuera. Pero cuando el pastor le quiere predicar, la iglesia no recibe la palabra del pastor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está ciega, está sorda, no quiere oír la voz de su pastor. Pero la verdadera oveja oye la voz del pastor. La verdadera oveja se somete. La verdadera oveja no protesta. La verdadera oveja, gloria al Señor, aleluya, dice: pastor, eso es amén. Usted tiene razón. Bendito sea el Señor. Cristo está a las puertas, hermano. Cristo viene pronto, gloria a Dios. Y la iglesia está dormida. Cristo viene pronto y la iglesia se muere. Cristo viene pronto y la iglesia está en fiesta. Cristo viene pronto y la iglesia está en pachanga. Cristo viene pronto y la iglesia está perdiendo el tiempo. Dios quiere que la iglesia, gloria al Señor, aleluya, se arrepienta de donde ha caído y vuelva a las primeras obras, vuelva al primer amor. Que los evangelistas, gloria a Dios, cuando vayan a iglesia donde ellos saben que el mensaje está torcido, traigan la palabra que viene de arriba y le abran los ojos a esa manada de ciegos que están metidos dentro de esas iglesias de pastores mafiosos. Necesitamos ministerios en este tiempo comprometidos con la verdad, que señalen el pecado. Necesitamos en este tiempo ministerios comprometidos, gloria a Dios, que le digan a la gente lo mal que están, que Cristo viene ya, que Cristo viene pronto, que esto se está acabando, que tenemos que arreglarnos, que estamos perdidos como iglesia, que hemos perdido el sabor, que hemos perdido la sal, que hemos perdido el norte, que se nos perdió el GPS, que perdimos el wifi, perdimos todo. Hemos perdido, gloria a Dios, terreno como iglesia. Hemos perdido terreno. Los pastores Emirilán y Yamil dicen muy cierto, siga hablando Dios. Hemos perdido el terreno, iglesia. Hemos perdido el terreno espiritual. La iglesia está llena, ¿pero qué? De cristianos mundanos. La iglesia está llena, ¿pero de cristianos qué? Mundanos. ¿Tú sabes cuántos cristianos no han venido a la iglesia? Porque se apartaron, gloria a Dios, porque les gustan las festividades del mundo. ¿Tú sabes cuántos cristianos han dejado de ir a la iglesia, gloria a Dios, por irse a celebrar con su familia, a beber coquito, a beber ron? Alabado sea el Señor. Dejaron a Cristo, gloria a Dios, para irse para Puerto Rico, para irse para la Florida, para irse a diferentes lugares, gloria a Dios, aleluya. Óigalo bien, mi alma adora a Dios, a predicar, gloria, a buscar, gloria al Señor, llenar su deseo carnal. Bendito sea el Señor, para celebrar las navidades. ¿Cuánta gente dejaron la iglesia para irse con su familia de pachanga? Si Cristo viene, hermano, yo no sé dónde vamos a parar. Cristo está a las puertas, hermano. Y nosotros los ministros tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que sufrir, hermano, en carne propia, gloria a Dios, este evangelio. Tenemos que sufrir en carne propia, gloria al Señor, la sana doctrina, gloria a Dios. Mi alma ora a Dios. Mira, Pablo le dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira lo que Pablo le está diciendo a este joven pastor: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mi alma ora a Dios. Gloria a Dios. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios bendiga a María Bracero, gloria a Dios. Los que están ahí en el chat se están ocupando de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Los que estamos ahí, gloria al Señor, escribiendo, nos estamos ocupando de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. O nos estamos ocupando de las cosas de la carne. Mi alma adora a Dios, aleluya. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, gloria a Dios, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en esto. Persiste en esto. Persiste en esto. Gloria al Señor. Aleluya. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué estamos predicando en las iglesias? ¿Qué le estamos enseñando al pueblo? ¿Qué le estamos diciendo a un pueblo necio, absurdo? Un pueblo, gloria a Dios, insípido. ¿Qué le estamos diciendo al pueblo sordo, ciego y mudo, que hoy en día está metido dentro de la casa de Dios? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos enseñando? Nosotros los ministros nos estamos ocupando de la lectura. Nosotros los ministros nos estamos ocupando de la exhortación. Nosotros los ministros nos estamos ocupando de la enseñanza. Nos estamos ocupando de la doctrina. ¿O estamos pagándole a los predicadores para que los predicadores nos doctrinen la iglesia? O estamos trayendo predicadores porque queremos que los predicadores nos azoten la iglesia cuando somos nosotros los pastores los que tenemos que aplicarle la doctrina al pueblo. Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros los pastores. Dios te va a llamar a cuenta a ti, pastor. ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Si tú le estás quitando a la Biblia, tú eres un hereje. Si tú le estás añadiendo a la Biblia, tú eres otro hereje. Tú tienes que tener mucho cuidado. Tienes que ocuparte de la exhortación, de la lectura, de la enseñanza. Tienes que ocuparte de la doctrina, de la sana doctrina. Tú tienes que decirle a la gente que se arreglen, que vivan una vida de santidad. Tú tienes que decirle a la gente que tienen que vivir una vida de pureza. Tú tienes que decirle a la gente que se tienen que consagrar a Dios. Tú tienes que decirle a la gente, gloria a Dios, que dejen la simpleza. Cuídate de la simpleza. Cuídate de la necedad. Cuídate de la vagabundería. Cuídate de la dejadez. Cuídate, cuídate, cuídate. Alabado sea el Señor. Estamos en unos tiempos, hermano, difíciles. Que nosotros los ministros tenemos que aprender a sufrir penalidades. Nos van a atacar, pues seguro que nos van a atacar. Todos los que prediquemos la verdad vamos a ser atacados. Nos van a atacar, nos van a difamar, van a tratar de destruirnos, pero nada podrá contra la verdad. Porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted predica la verdad y la verdad es la que va a libertar a la gente. Algo va a pasar cuando tú le digas la verdad a la gente. Número dos, o se enchisman o se arreglan. Una de dos. Cuando tú le dices la verdad a la gente, o se arreglan o se enchisman. Gloria a Dios. No va a pasar una tercera cosa. Bendito sea el Señor. O se arreglan o se enchisman. Y la mayoría que hace se enchisman. No voy a respaldar al pastor. No voy a respaldar al ministerio. Ah, le voy a quitar la ofrenda al ministerio. No voy a ofrendar en la iglesia. Pero la gente se cree en gloria a Dios que con no ofrendar a la iglesia le están haciendo daño a la iglesia. Se están haciendo daño ellos mismos. Hay gente que Dios le cerró el grifo allá arriba. Hay gente que no son sanos, ¿sabe por qué? Porque no han aprendido a despojarse de lo que ellos tienen. Y Dios quiere sanarlo, pero como no se despojan y tienen sus argumentos en la mente y ellos creen en unas cosas, gloria a Dios, seguirán toda su vida enfermos. ¿Sabía usted que hay gente enfermos espirituales? ¿Sabía usted, gloria a Dios, que hay gente, gloria a Dios, que están enfermos espirituales? Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. ¿Sabía usted que hay gente que están enfermos espirituales? Hay gente que necesitan oír una palabra de Dios, aleluya. Hay gente que necesitan, gloria al Señor, aleluya, ser libre de la apostasía, ser libre de las herejías. No todo lo que está en YouTube proviene de Dios. No todo lo que tú ves en Facebook proviene de Dios. No todos los que predican la palabra están predicando una palabra correcta. No todos los que están pastoreando en el orden de Dios. No todos los evangelistas que están ministrando bajo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos lobos rapaces que van a la iglesia a enamorarse. Hay muchos lobos rapaces que vienen a ponerle las manos, gloria a Dios, a la gente. Porque lo que están buscando, gloria al Señor, aleluya, es que esa persona se enamore.
favores de ellos. Eso es lo que estamos viendo dentro de las iglesias. Por eso que los pastores tenemos que estar con el ojo visor. Tenemos que ser los atalayas del púlpito. Los pastores tenemos que estar pendientes porque hay mucha mediocridad dentro de la casa de Dios. Hay mucha flojera. Hay mucho ministerio flojo. Y nosotros los pastores somos los responsables de enderezar a los ministerios que están flojos. Bendiga a la iglesia pentecostal, antorcha encendida. Bendiga al pastor Isaac Majano allá en Houston, Texas. Gloria a Dios. Dios bendiga a Karina Vázquez. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a Dan Franco Santiago. Dios te bendiga. Siga compartiendo en esta noche que ha hecho el Señor, aleluya. Estamos predicando bajo el tema ministerio sufrido. El que predica la verdad va a sufrir. Si tú predicas la verdad, se van a alejar muchos de tu lado. Mire, hermano, hoy en día estamos bregando con ministros que le encantan predicar fuerte. Yo conozco pastores que le encantan predicar duro, pero no les ataques el pecado a ellos. Yo conozco pastores que le encantan predicar fuerte y durísimo, pero no le toques el negocio que tienen metido dentro de la iglesia, que te ponen una X y no te respaldan. Yo conozco pastores que predican fuerte, gloria a Dios, pero no le toques la Navidad, porque entonces ellos te ponen una X. Son mundanos, punto y se acabó. Yo tengo mis convicciones firmes y a mí nadie me mueve de eso. Mi alma adora. El que quiera celebrar Navidad, que se embarre la Navidad. Yo no la celebro. Yo estoy definido. Yo no la celebro. No la celebro y no la comparto tampoco. No me importa que digan que las ventitas, que aquel, vamos a dejarnos de tanto añoña. El que defiende esta basura es porque le gusta. Es porque le gusta. Punto y se acabó. Usted no tiene que poner el arbolito para no celebrar Navidad. Con usted nada más, gloria a Dios, decir que está celebrando el nacimiento de Jesucristo en diciembre. Usted está cayendo, gloria a Dios, en cosas alocadas. Gloria a Dios que la iglesia primitiva nunca practicó. No hay ningún, oiga bien, no hay ninguna teoría. No hay ninguna evidencia que los apóstoles de Jesucristo la celebraron. No hay ninguna evidencia. Lo único que Cristo dijo que hiciéramos esto en memoria de mí fue la Santa Cena. Porque cada vez que nosotros comamos de la Santa Cena y partemos el pan, estamos anunciando la muerte. Él no dijo en ningún momento que celebremos su nacimiento. Al contrario, Él dijo que celebremos su muerte y su resurrección. Ese es el mandato. Y la mayoría de las iglesias ya dejaron de hacer la Santa Cena. Es una vergüenza que muchos pastores en este mes celebren Navidad y llevan meses que no hacen una Santa Cena en la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? No hay fundamento, no hay firmeza en lo que creemos. Hay pastores miedosos, blandengues, gloria al Señor, aleluya, que no se definen, gloria a Dios, y no quieren señalar esta poca vergüenza que está llevando a muchos cristianos la frialdad. ¿Tú sabes cuántos cristianos en este mes de diciembre se apartaron? No me venga a decir a mí que tú estás celebrando el nacimiento de Jesucristo. Embustero. Son una de las grandes mentiras que la iglesia de hoy ha caído, alabado sea el Señor. Por eso es que mucha gente no comparte con Ricardo Pacheco. Y a mí no me importa el que me respalde, el que no me quiera respaldar, no me respalde. Yo no duermo contigo, yo duermo con Frances Sánchez, mi esposa. A mí no me importa si no me quieres ofrendar y no me quieres invitar a tu iglesia. Yo no quiero ir a tu iglesia. Sencillo. Definido. Definido. Ricardo Pacheco está definido. Respaldo ministerio, pero no respaldo la Navidad. La Navidad es fiesta pagana. Me la enseñen donde me la enseñen. La Navidad es fiesta pagana. Punto y se acabó. Le gusta al diablo, no le guste. Moriré enseñando que la Navidad es pagana. Un mes donde mucha gente se embrolla. Un mes donde muchos cristianos se apartan para beber coquito cristiano y para comer morcilla cristiana. Dios bendiga a Rafael Lebrón Allen de Milwaukee. Lo que pasa es que nos gusta hacer el drama del nacimiento de Jesucristo. Alábalo. Lo que pasa es que nos gusta esto, nos gusta. Rompe con eso. Porque le damos duro a Halloween.
Le damos duro, gloria a Dios, a febrero, al mes de los enamorados, pero nos embarramos, alábalo, el 24 en la noche buena, gloria a Dios. Y cantamos y decimos, qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Mire, mi hermano, la Navidad es donde más muerte hay. La Navidad es donde más, gloria a Dios, la gente se embrolla. La Navidad es donde más la gente se aparta. El espíritu navideño lo que está trayendo es frialdad a las iglesias. Y los pastores no abren, no, gloria a Dios, aleluya, no abren el cocote que Dios le dio, gloria a Dios. La gente no viene para ayuno, pero invítalo el 24, casa llena, la iglesia llena. Ese día la hermana nunca en las campañas invita a sus hijos. Y ese día va la hermana con los 7 hijos. Ese día va la hermana con los nietos, gloria a Dios, para comer, para jaltarse, gloria a Dios, aleluya. Ese día, gloria a Dios, las iglesias se llenan, se aglomeran, gloria a Dios. Ese día van los primos, van va todo el mundo, hermano, alabados al Señor. Todo el mundo llega a la iglesia ese día para jaltarse y para comer, gloria a Dios. Pero durante todo el año no pisaron la iglesia ni en una campaña. Hay diáconas que no traen gente para la campaña, pero en Navidad traen a sus hijos. Eso es irresponsabilidad. Y el pastor, gloria a Dios, que celebra eso, gloria a Dios, no sabe dónde está parado. No, porque es una era donde podemos aprovechar, mire, mi hermano, para compartir en familia. Gloria a Dios, usted lo que tiene que invitar a su mamá para su casa y ya está. Usted no tiene que esperar a diciembre para compartir en familia. Mi alma adora a Dios, aleluya. Amén, Gabriel Valque, estamos predicando a las almas que se están perdiendo porque están celebrando esta festividad pagana. Y hay muchos que se van a perder, gloria a Dios, aleluya, por estar celebrando esta festividad pagana. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Lo que pasa es que la gente hoy en día no tiene firmeza. Los ministerios no quieren sufrir la sana doctrina. Mi alma adora a Dios. Los ministerios hoy en día, gloria a Dios, se pasan hablando de fulano, de sultano. Y tú lo ves que te llaman por teléfono para hablarte mal del otro. Y después tú los ves juntos andando. Y tú dices, pero o se peinan o se hacen rolo. Eso es hipocresía. Sea, te llaman por teléfono, te hablan mal del pastor y después tú los ves juntos. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Te llaman por teléfono. No, pastor, que este hombre, que aquello, que a lo otro, que esto, que aquello, lo otro. Y después tú lo ves juntito. Alábalo. Eso es hipocresía. Alábalo si te atreves en esta hora. Lo que pasa es que Ricardo Pacheco es un hombre definido. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé para dónde Dios me puso, lo que Dios me exigió, lo que Dios me mandó a hacer. Yo sí estoy definido. Yo puedo estar, gloria a Dios, aleluya, compartiendo con personas, pero de mi fundamento nadie me mueve. Sí, hacen posadas dentro de la iglesia, hermano, posadas y baile y qué. Bendito sea el Señor. El día de la comelata la iglesia está llena. Pero cuando hay que pagar la renta a la iglesia, todo el mundo se desaparece. Alábalo si te atreves. ¡Qué silencio! ¡Pum! Cayó la piedra. ¡Bum! ¡Aleluya! Eso es parte del sufrimiento. Mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! Eso es así. Paula dice, en la Navidad muchos se apartan y luego, ¿qué pasa? Todos vuelven como si nada hubiera pasado. Entonces, mira, hermano, mira esto, mira esto. La iglesia entra en una frialdad tan tremenda y los pastores en el mes de enero dicen, vamos a darle las primicias a Dios y vamos a entrar en ayuno. ¿Sabe qué? Yo en este mes estamos en ayuno y oración en diciembre ahora. Ahora es que es bueno, gloria a Dios, aleluya. Ahora es que es bueno, gloria a Dios, aleluya. Vamos a meter la iglesia en despedida de año en ayuno. Alábalo si te atreves. Vamos a meter la iglesia el 25 de diciembre en ayuno. A ver si llegan. Ahí es que tú, pastor, te vas a dar de cuenta con el pueblo que tú estás lidiando, con un pueblo, gloria al Señor, aleluya, mundano, porque no le voy a llamar idólatra. La gente dice, ah, no llames idólatra a los que celebran Navidad, pues está bien, no te voy a llamar idólatra, no tengo problema con eso, te voy a llamar mundano. No eres un idólatra, eres un mundano, porque el que se apostra ante imágenes es un idólatra, pues entonces yo te voy a llamar mundano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Punto y se acabó. No hay definición. No hay verticalidad. No hay postura. Si aquellos son violetas, como yo quiero ser parte del grupo de los violetas, de los violetas, me uno con los violetas. Si aquellos son azules, yo quiero ser parte del grupo de los azules, yo me uno a ellos, olvídese. Y cambio hasta mis principios.
No podemos ser neutrales. Nosotros tenemos que tener firmeza, hermano. Pablo se lo dijo a Timoteo, sé ejemplo en qué, en conducta. Eso es parte de la conducta, la firmeza. Que tú, nadie te mueva en lo que tú has creído. Que nadie te sacuda, gloria a Dios. Porque hay ministerios que luego que los sacuden, gloria a Dios, pierden los frutos. Alábalo. Por eso es que Satanás te sacude, para quitarte los frutos, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora a Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Eso es así, Alan Franco, Santiago. Satanás te sacude el palo, se te caen los frutos, gloria a Dios, y ya cambiaste tu mentalidad. Ya te saliste del marco bíblico. Ya te fuiste, gloria a Dios, por la corriente. Aprende a ser un salmón, alábalo. Tienes que ser como el salmón, gloria a Dios. El salmón nada en contra de la corriente. Oiga bien, todo el mundo va para acá y el salmón va así. Va al revés, gloria a Dios. El salmón muchas veces va a ser el problemático. El salmón muchas veces va a ser el que nadie quiere escuchar. Pero el salmón es el hombre que Dios ha puesto, gloria a Dios, para que la gente entienda, gloria a Dios, que todavía hay hombres que están posicionados. Eso es así, Rafael. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad, gloria a Dios. Entonces, ese texto, Rafael, los exégetas y los teólogos, gloria a Dios, te lo interpretan según la hermenéutica y te quieren decir que eso no tiene que ver nada con la Navidad. Eso es una realidad, eso no tiene que ver nada con la Navidad. Pero entendemos, gloria a Dios, que las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, si la Navidad fuera de Dios, ¿por qué el mundo la celebra? Si la Navidad fuera de Dios, ¿por qué el diablo la celebra? Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Para seguir con el mensaje. Mi alma adora a Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, se lo predijo. Le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos en los tiempos donde hay doctrinas diabólicas. Estamos en los tiempos, gloria a Dios, donde hay espíritus de engaño. ¿Dónde están los espíritus de engaño? En la cabeza de los pastores. ¿Dónde están los espíritus de engaño? En la cabeza de los evangelistas. ¿Dónde están los espíritus de engaño? En la cabeza de los maestros. Los maestros tienen que tener mucho cuidado. Porque los maestros estudian tanto y tanto y tanto y tanto que los puede absorber y agarrar un espíritu de error. Y hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que le podemos estar trayendo al pueblo. Doctrinas diabólicas. Doctrinas heréticas, gloria a Dios. Doctrinas de demonios, mi alma adora a Dios. Doctrinas salvajes y diabólicas. Bendito sea el Señor. Pablo se lo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, muchos, algunos apostatarán de la fe, algunos van a cambiar la doctrina, algunos se van a desviar. Porque, gloria a Dios, ¿escuchando a quién? Espíritus engañadores. Son demonios los que están escuchando. Entonces, si tú eres ministro, tú tienes que aprender a sufrir. ¿Y cómo tú sufres? Cuando tú predicas la verdad y la gente no te quiere escuchar. Ay, no me venga a decir tú que tú estás sufriendo la sana doctrina cuando tú te pasas montado en un avión todos los días. Por favor. No me venga a decir a mí que tú estás sufriendo la sana doctrina cuando tú los weekendes tú tienes un viaje para Afganistán, para Pelistán y para todos los tan. Alábalo, gloria. No, no, no. Cuando tú sufres la sana doctrina, hermano, tú vas a ser vituperado. Vamos a la Biblia, vamos a la historia de la iglesia. Los pastores de la historia de la iglesia fueron muertos en la hoguera. Vamos a buscar cómo vivieron los apóstoles. ¿Qué le sucedió a los apóstoles? Vamos a ver qué le pasó a Felipe. Vamos a ver qué le pasó a Esteban. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasaron a los discípulos? ¿Qué le pasaron por predicar la verdad? ¿Cómo terminaron? Ninguno terminaron en el salón de la fama. Yo bendiga a José Alvarenga Reyes, gloria al Señor. Eso es así, José, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, de la enseñanza. Bendito sea el Señor. Cuando yo veo y estudio la iglesia primitiva, me doy de cuenta que la iglesia primitiva no practicaba nada de lo que la iglesia de hoy, de la iglesia moderna, de la iglesia de la Odisea, que esa es la iglesia que estamos viviendo, está haciendo y practicando. No hay argumentos bíblicos para la celebración. No hay un mandato. El mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y guardando todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la gran comisión. El mandato es, gloria a Dios, la Santa Cena. El mandato es el bautismo. Bendito sea el Señor. El mandato es, gloria a Dios, cuidar la salvación con temor y temblor. Ese es el mandato. Seguir la palabra de Dios. Ese es el mandato, gloria a Dios. No celebrar fiestas del mundo. La iglesia está como Walmart. Tú vas a Walmart y te tienen a todas las cosas alusivas a Navidad. Y así está la iglesia. Ahora viene febrero y tú vas a ver a Walmart y todas las tiendas y empresas grandes alusivos a San Valentín. Y tú lo ves en la iglesia, lo mismo. Y después viene abril, ojiste, gloria a Dios, hermano. Y así seguimos todo el año. Y cuando llega el soccer, las empresas con el fútbol y la iglesia también, gloria a Dios, aleluya. Y cuando llega el baloncesto, lo mismo. Y así está la iglesia todo el año practicando la inmundicia. Así está la iglesia todo el año practicando la mundanalidad. Hay gente que este mensaje no lo toleran. Hay gente que este mensaje es como un purgante, gloria a Dios. Hay gente que este mensaje es como Pepto Bismol, gloria a Dios, en su estómago. Hay gente que sienten que esto es un purgante que está bajándole por aquí, pero es que Dios te está hablando. Dios quiere modificarte, Dios quiere santificarte. Dios quiere que tú entiendas, gloria a Dios, que si tú amas la sana doctrina, tienes que aprender a sufrir y tienes que ser diferente a los demás. La iglesia primitiva era diferente al pueblo judío. La iglesia primitiva era diferente a los demás. Por eso era que eran perseguidos. Por eso era que se tenían que esconder. Porque la iglesia era diferente. La iglesia era una gente espiritual. Pero hoy la iglesia es una gente del gobierno. Hoy en día la iglesia está mezclada con el gobierno. Hoy en día la iglesia es una iglesia mundana. Hoy en día la iglesia es una iglesia fría. Hoy en día los ministerios son mundanos. Tú los ves, te voy a sonar la campana aquí, gloria a Dios. Alábalo, Dios está hablando. Oye la campanita, Dios está hablando. Dios está hablando. Hello, se oye. Uno, dos, tres, probando. One, two, three, test, test. Bendito sea Jesús. Es duro, pero yo lo entendí. Cuando yo comencé como evangelista, choqué con esa realidad. Y cuando el Espíritu Santo habló a mi vida, yo dije, hasta aquí llegaste. Esto es espiritual. Y la Biblia nos dice que acomodemos, ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Nosotros en la iglesia tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero hoy en día la iglesia, oiga bien, lo que hoy se le llama el cuerpo de Cristo, que es una vergüenza, lamentablemente, hoy en día lo que está acomodando la iglesia es lo carnal a lo espiritual. Hoy en día están metiendo lo carnal a lo espiritual. Hoy en día están metiendo lo mundanal a lo espiritual. Hoy en día están aceptando las cosas del mundo dentro de la iglesia. ¿Y dónde están los hombres verticales? ¿Dónde están los hombres, gloria a Dios, que no cambian el mensaje? ¿Dónde están los hombres, gloria a Dios, fuertes, firmes en la fe, que aunque nos apedreen, seguimos qué? Tocando la campanita. Tocando la campanita. Hay que definirnos. O somos de los sancochados, o somos de los verticales. O somos de sana doctrina, de la pura sana doctrina, o somos de los liberales. Pablo se lo dijo a Tito, a Timoteo. Se lo dijo claramente. Gloria a Dios. Se lo dijo sin titubear. Tú tienes que ser ejemplo, tienes que ser conducta, gloria a Dios. Si usted quiere ser coronado, Pablo le dijo a Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Para tú ser coronado, tú tienes que luchar legítimamente. Si tú no luchas legítimamente, hermano, tú no vas a ser coronado. No, no, no. Usted quiere ser coronado, usted tiene que luchar legítimamente. Como dice Ali, hay que soltar los baales. Tenemos los becerritos de oro metidos en los altares y no los queremos soltar. Tenemos las becerras de oro dentro de la iglesia y no las queremos soltar. Tenemos que soltar, hermano, lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada, gloria a Dios. Esto me habla de ministerio sufrido. No me digas a mí que tú eres de los sufridos cuando tú eres igual que los demás. No, tú no eres de los sufridos. Tú eres de los del montón. No me digas a mí que tú eres de los sufridos cuando tú estás sancochado como todos los demás.
Sí, porque hoy en día a la gente le gusta el sancocho. Hoy en día a la gente le gusta el mondongo. O sea, tú no me puedes decir a mí, tú no me puedes decir a mí con firmeza, gloria a Dios, que tú estás definido cuando tú estás practicando lo que los demás practican. Yo siempre he entendido y he comprendido que el hombre de Dios es vertical, de una sola pieza, de una sola talla, está definido, nadie lo mueve, nadie le cambia la enseñanza, nadie le cambia la doctrina, porque si la cambia te vuelves en un apóstata. Mi alma adora a Dios, aleluya. La gente tiene que entender, hermano, que estamos en los tiempos finales. Que estamos en tiempos difíciles donde la iglesia necesita definición. Necesitamos definirnos. O somos aceite o somos agüita. Alábalo. Dios bendiga a Esther Rivera. Gloria al Señor. Sea, nosotros tenemos que entender. Dios bendiga a Paula Mauricio. This is true. Eso es así. Usted tiene que definirse como iglesia. Y tienes que aceptar el reto de que te van a perseguir. Gloria a Dios. Y tienes que aceptar, alabado sea el Señor, mi alma adora a Dios, el reto que se van a levantar contra ti. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Deme un segundo, hermano. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios. Seguimos aquí, gloria a Dios. La iglesia necesita despertar del sueño. Necesita, gloria al Señor, aleluya, despertar del sueño de la indiferencia. Dios bendiga a Erika Manzano de Colón. Bendito sea el Señor. Hoy en día estamos bregando con gente hipócrita. Con gente, gloria a Dios, que dicen que son, pero no son. Estamos viendo, gloria a Dios, las pentecostales de hoy. Mire, tú quieres ver una mujer de Dios. Tú quieres ver una mujer de Dios verdadera. Vaya a la foto de perfil de WhatsApp de ella. Alábalo. Tú quieres ver una mujer de Dios. Vaya a la foto de perfil de su Facebook. Vaya, vaya y chequee. ¿Qué es lo que está demostrando en la foto? O sea, cuando no hay firmeza, lo mismo nos da tirarnos una foto aquí que con un arbolito de Navidad detrás. Cuando no hay firmeza. Cuando no estamos definidos si somos santos o somos mundanos, practicamos eso. Hoy en día tú ves ministros que están aquí, hoy se tiran una foto aquí en el altar y mañana se tiran una foto sin camisa en una piscina y la suben a las redes. Es una vergüenza, hermano. Gente así, yo no los quiero al lado mío. Gente así, para mí no representa nada. Mi alma adora a Dios. Mati Cotto dice: abran los ojos que hoy tembló Puerto Rico y el Señor está dando oportunidad a las almas para que se arrepientan de sus pecados. Eso es así. Puerto Rico tembló hoy. Dios lleva hablándole a Puerto Rico, pero la gente le entra por aquí y le sale por acá. Mi alma adora a Dios. O sea, tú tienes que considerar lo que yo te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Dios bendiga a Adán Franco de Ohio. Tú tienes que considerar, gloria al Señor, lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, en todo. O sea, tú tienes que analizar la palabra. Si viene de Dios, tienes que analizarla y tienes que decirle al Señor: Señor, si lo que este predicador está trayendo proviene de ti, házmelo saber. Dame testimonio de lo que este hombre está trayendo. De que si este hombre, gloria al Señor, le está trayendo una palabra de verdad, yo quiero ser corregido por esa verdad. Tenemos que definirnos. No hay una definición. No estamos definidos. Lo mismo, gloria a Dios, hoy en día predicamos santidad y mañana estamos en una discoteca. Lo mismo hoy estamos predicando santidad, gloria a Dios, y mañana andamos en nu, alábalo. Sí, esa es la condición de los ministros de hoy, hermano. Esa es la condición de los que dicen ser de sana doctrina. Gloria a Dios. Sin embargo, Pablo le hablaba a Timoteo sin juego.
Le decía, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Y porque la gente dice, Pacheco, hay que seguir la paz y la santidad. Sí, hay que seguir la paz con los que de corazón invocan al Señor. Tú no puedes seguir la paz con los apóstatas. Tú no puedes seguir la paz con el diablo. Tú nunca vas a estar en paz con el carnal. Hermano, la iglesia tiene que entender que entre el carnal y el espiritual siempre va a haber una división. La iglesia se compone de gente carnal y gente espiritual. El espiritual quiere buscar a Dios y el carnal siempre está haciéndole la guerra. El carnal quiere las cosas de la carne, quiere las cosas del mundo y el espiritual quiere las cosas de arriba. Jesús se lo dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres de estorbo. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba? Tú tienes puesta tu mirada en las cosas terrenales. Y así hay gente que tiene su mirada puesta en las cosas de abajo. Lo de abajo es perecedero, hermano. Usted tiene que poner su mirada en las cosas de arriba. Un buen ministro huye de las pasiones. Un buen ministro sigue la justicia. Un buen ministro sigue la fe. Un buen ministro sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Usted tiene que seguir la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque hay gente que tiene su corazón podrido. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que son mundanos, que son carnales, que son embusteros. Ay, hermano, la iglesia está llena de mentirosos. La iglesia está llena de pastores mentirosos. Te mienten con una facilidad terrible. Y tú dices, wow, pero qué clase de mentiroso. Entonces, cada día sigan añadiendo pecado a su pecado. Y te siguen prometiendo más mentiras, se siguen enlazando, son unos mentirosos. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Pero el hombre que es espiritual se da de cuenta de todo lo que está aconteciendo. El hombre espiritual se está dando de cuenta, gloria a Dios, que la iglesia de hoy está careciendo de algo y es de integridad. La iglesia de hoy está careciendo, ¿qué? De amor verdadero, no del amor fingido. La gente dice, yo te amo, pero es un amor fingido. La iglesia está careciendo de integridad, la iglesia está careciendo de firmeza, la iglesia está careciendo, gloria a Dios, aleluya, de humildad, la iglesia está careciendo, gloria al Señor, aleluya, de fe, la iglesia está careciendo de muchas cosas. Hoy en día todo el mundo, hermano, quiere tener una emisora. Oye, todo el día todo el mundo quiere predicar. Hoy en día todo el mundo quiere enseñar, pero nadie quiere sentarse a ser discipulado, nadie quiere sentarse a ser enseñado. Hoy en día todo el mundo quiere pastorear como si eso fuera cáscara de coco. Pero para tú ser pastor tienes que ser discípulo primero. Hoy en día la gente quiere enseñar la palabra de Dios, pero no quieren que la palabra le enseñe a ellos. Es muy fácil usted pararse en un altar y traerle a cantazo a la gente. Pero somos probados cuando Dios nos está a cantazo a nosotros. La gente se para en un púlpito y ay, ya tú sabes, sacan el sable hasta más no poder. Y fra, y fua, y ta, y ca. Pero cuando Dios empieza a señalar el área que tú tienes vulnerable, chambean. Eso es lo que estamos viendo hoy en día dentro del Evangelio. Gloria a Dios. Dios bendiga a Araceli Rivera Lebrón. Dice, eso es así cierto, pastor. Estoy pasando por situaciones así. Y es muy cierto. Es una realidad, hermano, lo que estamos viviendo en la iglesia de hoy. Una iglesia fría. Una iglesia apática a la corrección. Tenemos 40.699 excusas para no buscar a Dios. En un tiempo final. En un tiempo decisivo, en un tiempo crucial, en un tiempo donde la venida del Señor está pronto a suceder. Dios bendiga a Domingo Romero. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo, hermano, difícil. Una lucha para buscar a Dios. Una lucha para ser fiel a Dios. Una lucha, una lucha, una lucha tremenda. Que bendiga a Domingo Romero desde New Jersey. Una lucha tremenda para usted buscar a Dios. Es lo que estamos viendo hoy. Una lucha tremenda. La gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere congregarse. La gente, hermano, yo no sé qué le está pasando al pueblo de hoy. Dios guarda a los pastores de sana doctrina. Dios nos dé fortaleza para seguir hacia adelante. Dios nos guarde de no caer en la liviandad.
Dios nos guarde de no caer en la mediocridad. Dios nos guarde de no caer en el liberalismo y en el extremo. Alabados al Señor. Dios guarde a los pastores serios, a las pastoras serias, a los hombres que quieren marcar una diferencia. Dios guarde a aquellos pastores, gloria a Dios, que han aprendido a sufrir en el ministerio. Dios nos guarde. Dios nos guarde en el hueco de su mano y nos ayude a perseverar y seguir fiel hasta el fin. Con muchas ovejas o con pocas ovejas, pero que nosotros sigamos hacia adelante. Dios bendiga a Javier López. Estamos en tiempos decisivos donde pronto sonará la trompeta. Sonará una trompeta. Sonará una trompeta. Tú serás de los fieles. Tú serás de los que no has cambiado. Tú serás de los que verdaderamente marcarás una diferencia en tu iglesia. Tú serás un pastor decidido. Tú tendrás la postura para cuando vengan los ataques, permanecerte fiel. Tú tendrás la postura para cuando, gloria a Dios, se vaya la gente, permanecer fiel. Tú tendrás los pantalones en tu sitio, ministerialmente hablando, para cuando la gente diga en chingín chingán y se vayan. Y te dejen solo. Tú tendrás la fortaleza para no rendirte. Bendito sea Dios. Tú tendrás eso. Tú tendrás eso. Dios bendiga a Efraín Dávila. Tú tendrás, gloria al Señor, aleluya, la capacidad espiritual para soportar la traición. Tú tendrás la capacidad, gloria a Dios, para aguantar la presión diabólica de estos últimos tiempos. Porque los demonios que están en estos tiempos están salvajes. Estamos luchando con la apostasía, con la frialdad, con la herejía, con la mediocridad, con la dejadez, con el ay bendito, con el ora por mí y ora por mí y ora por mí. La gente lo que le encanta es que tú ores por ellos. La gente le encanta la oración y ora por mí y ora por mí y ora por mí. ¿Cuándo tú vas a orar por ti mismo? Vamos. Pastor, yo necesito que Dios me levante. Pues levántate en el nombre de Jesús. Toma postura. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Vas a seguir en el suelo. Vas a seguir siendo un mediocre espiritual toda tu vida. Tú tienes que levantarte del sueño. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tienes que levantarte. Tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo. La gente le encanta que la gente oren por ellos. Pastor, ora por mí que mi matrimonio está en el suelo. Pues ponte a orar, ponte a ayunar por tu esposa. Si tu esposa es una carnal, deja de comer tú por ella para que Dios la liberte y le saque esos demonios que tiene. Es muy fácil yo decirle al pueblo, hermano, oren por templo misionero, oren por mí. ¿Y cuándo yo voy a orar? ¿Cuándo yo voy a pagar el precio? Vamos, de esos montones de personas que están ahí, ¿cuántos oran por mí? ¿Cuántos que, de los que me siguen oran por Ricardo Pacheco? Es una pregunta que está en el aire. ¿Cuántos de los que me siguen oran por este ministerio para que no me dañe? ¿Cuántos están orando por mí? ¿Cuántos dicen, Señor, bendice la obra de Pacheco? Ayuda a Pacheco allá en Rochester, New York, que no se dañe, que siga marcando la diferencia. ¿Cuántos están orando por 87.7 FM para que Dios la levante? ¿Cuántos están orando para que Dios me entregue la antena que estoy esperando? ¿Cuántos están orando para que Dios me entregue los equipos que necesito para la emisora más fuerte? ¿Cuántos están orando por la finanza del templo? ¿Sabe cuántas llamadas yo recibo y yo oro por la gente? Y le doy fortaleza a la gente, gloria a Dios, cuando a veces uno como ministro necesita, gloria a Dios, gente que oren, gloria a Dios. Necesitamos, hermano, en este tiempo, alabado sea el Señor, gente que oren, gloria a Dios, por los pastores serios. Gente que apunten mi nombre, digan, yo voy a orar desde hoy por el pastor Ricardo Pacheco. Mi alma ora a Dios. Amén, pastores, los pastores Emirilán y Yamil dice, aquí se sufre cuando uno predica la verdad. Se queda uno solo, pastores. Se queda uno solo. Las ovejas se van. Los que dicen que te aman, te dan la puñalada, pastores. Son los primeros. No, yo estoy contigo, pastor. No te rindas. No te rindas. Hermano, tú me ves a mí 6 años fuera del trabajo. Oiga bien, para testificarlo aquí. 6 años fuera del trabajo secular. Cuando era evangelista, yo estaba viajando el mundo. Y yo me estaba llevando para aquí, para allá. Ahora estoy pastoreando desde hace 10 meses. Y le dije a Dios, permíteme irme a trabajar.
Estoy llenando para que me llamen para trabajar, hermano. Alábalo si te atreves en esta hora. Para empujar la carreta también. Porque a veces la gente no tiene compromiso con la obra. No todo el mundo tiene carga con la iglesia, con el templo. Gloria a Dios. Toda la carga cae sobre el pastor. Y a veces no entendemos cuando el pastor viene virado. Alábalo. Y el pastor nos corrige por nuestro bien. Pero el pastor es el hombre que Dios posicionó. Es el hombre que Dios puso ahí. Alabados al Señor. ¿Para qué? Para que la obra marche. Gloria a Dios. Las palabras dadas por un pastor y el maestro de la congregación son como clavos hincados. Muchas veces las palabras del pastor nos van a hincar. Muchas veces las palabras del pastor nos van a doler. Muchas veces la palabra del pastor nos van a herir. A veces vamos a sentir que el pastor nos está rompiendo el corazón, hermano, y no es el pastor, es el pastor de pastores, el que está dirigiendo ese pastor para decirte lo mal que tú andas. Mira, ahí están los pastores diciendo, ya nos pasó. Hermano, la traición es el plato principal de los pastores, la traición. La traición, la puñalada. La gente se van de la iglesia hablando mal del pastor, pero no le dicen todas las veces que ese pastor lo bendijo. No le dicen todas las veces que ese pastor lo ayudó. No le dicen todas las veces que ese pastor le levantó la mano. No le dicen todas las veces que el pastor lo aconsejó. No le dicen todas las veces que el pastor le intervino en los conflictos matrimoniales. Eso no lo dicen, pero se van. Se van hablando y bembeteando, ¿no? Que este pastor, que para aquí, para allá, dicen todo lo que para ellos es malo, pero no dicen lo bueno que fue ese pastor. Un pastor que te ama te dice la verdad. Un pastor que te corrige aunque te duele es porque quiere el bien para ti. Hermano, si yo te corrijo como pastor, yo lo que te estoy dando es un beneficio. Pero la gente no lo ven así. Entonces nosotros los ministerios serios estamos sufriendo y estamos lidiando con eso. Dios guarda a los pastores santos. Dios guarda a los ministros, los evangelistas que no están vendiendo el mensaje. Dios guarde a aquellos, gloria a Dios, que quieren marcar una diferencia. Que no quieren ser del montón. Atrévete a ser diferente. No seas camaleón, atrévete a ser diferente. No seas como los demás, atrévete a ser diferente. Gloria a Dios. Atrévete a marcar una diferencia. Bendito sea el Señor. Atrévete, gloria al Señor, aleluya, que la gente diga, fulano está definido. Mi alma adora a Dios. Atrévete a ser diferente. Atrévete, iglesia. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Atrévete a marcar una diferencia. Atrévete a no ser igual que los demás. Que cuando la gente te mire en gloria a Dios, aunque te teman, diga, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, este hombre predica diferente, este hombre tiene algo diferente, este hombre es un hombre de Dios. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente en medio de una congregación, gloria al Señor, aleluya, llena de impíos. Dios bendiga al pastor Lizán Majano que está por ahí. Dios bendiga a Luis Francisco. Atrévete a ser diferente. No caigas en la mogolla que muchos ministerios han caído. No caigas en la falsedad que mucha gente está cayendo. Si no te quieren, recoge el calzado de tus pies y sigue hacia adelante. Jesús los envió y Jesús les dijo, lleguen a esa casa, prediquen la palabra y si ahí es recibida la palabra, allí posa. Pero si no reciben la palabra, sacude la sandalia y el polvo de tu pie sigue caminando. No te estoques con la gente que no quiere la sana doctrina. Pastor, mi alma adora a Dios, aleluya. La gente que no aborrece, la gente que no quiere la verdad. Usted no se toque, gloria a Dios. Hay pastores que están sufriendo porque le dividieron la obra. Mi alma adora a Dios, aleluya. Amén. Dios te bendiga, Luis. Gloria al Señor. Hay pastores que están sufriendo porque le dividieron la obra. Porque le rompieron los líderes, porque se le llevaron 10 líderes, porque le dividieron la obra, hermano. Y a veces nosotros los pastores entramos en esos conflictos internos, mentales, gloria a Dios, que nos vuelven locos. Porque se fue, porque que yo hice mal, que aquello, que lo otro. No, hermano, gloria a Dios. Hay momentos que nosotros tenemos que posicionarnos en nuestro lugar, hacer lo que Dios nos mandó y olvidarnos de aquel que quiere el fango. El que quiere el fango va a buscar lodo. Eso es de ahí. El que quiere revolcarse en el lodo va a buscar fango. Alábalo. El que quiere el vómito va a volver al vómito.
La Biblia lo dice, que el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada vuelva al cielo. Después que tú, como pastor, hiciste el trabajo de lavarlos con la palabra, y enseñarlo, la gente que hace, ah, me voy para el lodo. Y fuá, y ¡push! Ya tú sabes, alábalo, a embarrarse en el lodo. Pero el trabajo de nosotros es limpiarlo. La oveja, pastor, va a oír su voz. La oveja lo va a seguir. La oveja lo va a respaldar. Siempre, siempre va a haber un remanente fiel. Siempre va a haber un grupo que va a estar dispuesto a marcar una diferencia. Siempre va a haber gente que van a seguir vistiendo en santidad. Siempre va a haber gente, gloria a Dios, que no vamos a cambiar el saludo. No, seguimos con el saludo que a mí me enseñaron. Seguimos predicando en contra de las festividades paganas. Seguimos, gloria a Dios, marcando una diferencia, aunque nos hagan la guerra, aunque nos difamen, aunque se levanten contra nosotros, aunque se levante el diablo como río. Jehová plantará bandera, hermano, gloria a Dios. Cuando tú eres de Dios, nadie te podrá derribar. Dios bendiga a la pastora Sally Torres. Cuando tú eres de Dios, nadie podrá derribarte. Tú vas a ver la gente que se van a levantar contra tu ministerio. Vas a ver, gloria a Dios, que se van a reír por un tiempo. Pero tú vas a ver que el Señor hará justicia. Serán como la nada. Yo lo he visto. Yo he tenido gente que por tiempo se ha levantado contra mí. Y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale. Yo le digo al Señor: Señor, bendícelo, ten misericordia de ellos. Pero llega un momento que, como hombre de Dios, le digo: Señor, haz justicia. Te lo entrego en tus manos. Y he visto la justicia de Dios. Dios los tala. Yo he visto gente que me ha humillado, hermano. Y hoy en día no están. Cuando te digo que no están, es que se murieron. Yo, mire, hermano, yo he pasado por momentos duros. A mí me han humillado en emisoras que usted ni se imagina. Líderes, esposas de líderes, líderes de emisoras grandes en Puerto Rico me humillaron. Y hoy en día no están. No están. Ministerios que se levantaron contra mí atacándome en Puerto Rico cuando yo empecé a predicar el 911 para Puerto Rico, y hoy en día están caídos. Ya sus ministerios se cayeron, hermano. Yo no me alegro del mal de nadie. Pero cuando tú ves eso, hermano, usted ve la justicia de Dios. Usted sufra la sana doctrina, pastor. Usted manténgase enseñando la sana doctrina, aunque no lo inviten. Olvídese de eso. Dios va a abrir puertas. Dios me ha tenido que llevar a otros continentes. Dios me ha tenido que llevar a América Central. Dios me ha tenido que llevar a América del Sur. Dios me ha tenido que llevar fuera de Estados Unidos, a otros lugares. Cuando no quieren recibir el mensaje donde tú vives o en tu nación, Dios te saca por otros lugares. Cuando no quieren recibir la palabra que Dios pone en tu boca, Dios te pone en gracia con otros pastores. Hay gente que a mí me maldicen. Hay gente que a mí me persiguen. Hay gente que a mí me difaman. Pero yo tengo gente que bendice mi ministerio. Yo tengo gente que me sigue. Yo tengo gente que me ayuda. Yo tengo gente que me llama y me dice: Pacheco, estamos contigo, no cambia el mensaje, sigue para adelante, guerrero. Lo que necesite me llama, ahí estamos. Che, hoy estuve hablando con un pastor de Chile. ¿Sabe lo que hicieron? Recogieron una ofrenda para la antena que yo necesito. Ya tengo la mitad del dinero. Mira qué bendición. Sea, eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú eres fiel a Dios. Hermano, cuando tú te mantienes fiel a Dios. Tú te mantienes aquí y aunque te golpeen por aquí, te golpeen por acá, te estrujen por aquí, te rompan por acá, tú te mantienes fiel, 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 sufriendo la sana doctrina. Vendrán tiempos donde no sufrirá la sana doctrina, pero tú no seas de esos cobardes. Sufre la sana doctrina, pastor. Levántate en el nombre de Jesús. No tienes fuerza, levántate, ministro. Predica la palabra, señala el pecado. Olvídate que no te respalden. Dios va a poner un remanente. Siempre van a haber las 7.000 rodillas que no se van a doblegar a los vagales. Siempre va a haber un grupo de gente que te van a respaldar. Siempre va a haber gente que Dios los va a poner a tu lado. Se van unos, llegan otros. Se van aquellos, Dios trae otros. Pero la obra de Dios no se derrumba. Pastor, usted lo que es un administrador de los negocio del Padre Celestial. Usted está administrando la obra de Dios, pero el dueño de la obra se llama Él. El dueño de la obra se llama Dios. Y si el grupo que tú tienes te falla, te traicionan, se van, sufrirá, llorará,
Recuperarás lo que has perdido, pero Dios te traerá. Vendrá un retoño, vendrán gente nueva. Hermano, el pastorado es así. Tenemos nosotros los pastores que aprender a sufrir en el corazón con la traición. Pastores en Maryland y Yamil, no se rindan. Dios bendiga al evangelista José Salgado Sierra. Dios bendiga al evangelista José Rodríguez. Gloria a Dios. Te van a traicionar, te van a traicionar, te van a herir. La Biblia dice, herirán al pastor y dispersarán el rebaño. Dios bendiga a Erika Manzano de Colombia. Bienaventurados somos cuando por Cristo nos vituperan. Te van a herir, te van a enterrar. Mira, van a haber gente que van a coger el puñal, te lo van a meter así en el corazón y te lo van a torcer ahí con una maldad y lo van a subir hasta arriba para matarte. Pero Dios te va a dar la fuerza. Aunque derrame lágrimas, aunque sufra, aunque llore, aunque sea duro, aunque la carga sea pesada, pero no te rindas, pastor. Yo le estoy hablando a los pastores, hermano. La pastoral está siendo sacudida por los demonios, hermano. Hay un ataque del diablo contra los pastores salvajes, hermano. Yo te hablo esto y yo siento la presencia de Dios. Y yo sé que hay pastores que cuando vean esto van a recibir fortaleza en el nombre de Jesús. Hay un ataque diabólico contra los pastores. Hay un ataque del infierno contra los pastores de Dios. Hay un ataque satánico contra los pastores de sana doctrina. Hay un ataque del mismo infierno que ha sido enviado, hermano, para atacar a los pastores de Dios, para derribar la obra de Dios. Mi alma adora a Dios. La brujería está en su nivel más alto, hermano. Tenemos que abrir los ojos. Hay un ataque del mismo infierno contra los hombres verdaderos de Dios. Pastor que me escucha, no el suicidio ni lo piense. Abandonar la obra ni lo piense. Los pastores de Puerto Rico, muchos pastores están en depresión porque las ovejas sin orarle a Dios se fueron de Puerto Rico. Dejaron las iglesias solas. Entonces tú los ves que están aquí, quieren ministrar la palabra de Dios en los Estados Unidos. Cuando dejaron a sus pastores solos, los dejaron arrollados, se fueron del país. Mi alma adora a Dios. Dios bendiga a William Figueroa Marrero. Hay pastores que están en depresión. Hay pastores que están, gloria al Señor, que no saben qué hacer. Hay pastores que quisieran entregar la obra. Hay pastores que sienten ungir a una persona y dejarle la obra. Alabado sea el Señor. Hay pastores, hermanos, que así están. Alabado sea el Señor. Hay pastores que desearían, hermano, abandonar la obra de Dios. No es tiempo de abandonar la obra, pastor. No es tiempo de abandonar la obra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, mi alma adora a Dios, aleluya. Dios bendiga a María Hernández, dice amén, así es, pastor. Gracias por ese mensaje. El enemigo está atacando a los pastores, pero Dios es bueno. Hermano, vea un mensaje que el evangelista Nanichi Rivera, mi hermana en Cristo, que la cual la amo un montón, a ella y a su esposo, el evangelista Miguel Rosario. El evangelista Nanichi trajo un mensaje los otros días que yo lo publiqué también en el canal y es un ataque a los pastores, hermano. Cuando yo escuchaba ese mensaje, yo decía, Dios mío, eso es lo mismo que está pasando, hermano. Es lo mismo lo que el Señor nos está haciendo sentir a nosotros los pastores. Hermano, estamos en un tiempo difícil, pastorear en este tiempo no es nada fácil. No es fácil, los pastores quieren soltar la carga. Los pastores ya no quieren enseñar, no quieren seguir predicando, porque esto está difícil, esto está duro, hermano. Esto está duro, esto no está fácil, hermano, lo que estamos viviendo. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento decisivo. Estamos en un momento crucial, hermano, gloria a Dios. Y a medida que el arrebatamiento se vaya acercando, esto va a ser duro, va a ser duro. Jesús no nos dijo que iba a ser fácil. Jesús nos prometió y nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Así que yo cierro con una oración en esta hora, gloria a Dios, y yo me voy despidiendo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te presento cada petición en esta hora, Señor. Yo te presento, Señor amado, este pueblo en esta hora, Dios mío. Cada pastor, cada ministro, los que han visto este video en vivo por Facebook Live del canal 21 Rochester, New York. Los que están escuchando este mensaje por la 87.7 FM aquí en la ciudad de Rochester, New York. Señor, yo te pido, Señor amado, por los que van a ver este video grabado mañana
en el YouTube de Canal 21, Rochester, New York, Señor. Yo te pido, Padre, por el pueblo, por la pastoral, por mis hermanos de milicia, por los compañeros del ministerio, por aquellos hombres y mujeres de Dios que están peleando en este tiempo del fin. Yo te pido fortaleza para ellos, Señor amado. Yo te pido nuevas fuerzas para ellos, Señor amado. Yo te pido una bendición grande para ellos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guarda a los pastores, Dios mío. Guarda a los ministros que aman tu palabra. Guarda a esos ancianos que todavía están en los altares enseñando y predicando tu palabra. Guarda a ese pueblo, Señor amado, que quiere marcar una diferencia. Ayúdalo, Señor amado. En el nombre de Jesús, te presentamos cada una de las peticiones, los que han pedido por sus hijos, los que han pedido por sus familiares. Señor, te presentamos por aquellos, Dios mío, te pedimos por aquellos que están pidiendo, Señor amado, Padre, oh, gloria a Dios, una cobertura especial. Te pido por aquellos que están enfermos, sé tú sanándolos. Te pido por aquellos, Dios mío, que están pidiendo por sus hijos, por su familia. Señor, yo te pido que tú los sanes, Dios mío, de una manera en especial. Yo te pido en esta hora, Padre, una intervención divina. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que tú le des fortaleza al pueblo, que tú levantas el que está caído, que tú paralices la obra de los demonios. Mira las iglesias de sana doctrina, mira los pastores de sana doctrina, mira aquellos pastores que quieren guardarse con tu palabra, que quieren pelear la batalla de la fe. Mira aquellos pastores, Señor amado, que no se rinden, que no negocian tu palabra. Mira aquellos pastores, yo te pido que tú los guardes, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. A los evangelistas, los que predican tu palabra, los que enseñan, a los maestros, Señor amado, guárdalos, Dios mío, de esos espíritus de demonios que están arropando la iglesia de Cristo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que yo me estoy despidiendo. Esta es la voz del pastor Ricardo Pacheco. Estamos ubicados en la 1945 Hudson Avenue, Rochester, New York. Te invitamos al templo misionero, gloria a Dios, en Rochester, New York, 1945 Hudson Avenue en Rochester, New York. Si estás buscando una iglesia de santidad y de sana doctrina, te invitamos al templo misionero con este su servidor, el pastor Ricardo Pacheco. Así que aquellos que quieran comunicarse conmigo más adelante, nuestro número personal es el 787-566-0785. 787-566-0785. Ese es nuestro número personal. Ese es el número que respira vida. Alabado sea el Señor. Así que usted apúntelo en su lista de contacto. Gloria a Dios. Cualquiera que quiera comunicarse con nosotros nos puede llamar ya mañana al 787-566-0785. Gloria a Dios. Así que suscríbase a Canal 21 Rochester, New York por YouTube. Vaya a YouTube y suscríbase Canal 21 Rochester, New York, YouTube, y le das a suscribirte. Y en la campanita, gloria a Dios, le das para recibir las notificaciones. Y aquí en Facebook lo que tienes que darle es like. Canal 21 Rochester, New York, dale like a nuestra página. Hay un montón de videos de predicaciones, hermano. Comparta los videos, gloria a Dios, de diferentes predicadores de sana doctrina. Estamos siempre poniendo predicaciones de sana doctrina, no nada más mía, sino de muchos predicadores, para que usted comparta Canal 21. Yo quiero que Canal 21 Rochester, New York, sea un canal de bendición, de sana doctrina para mucha gente, gloria a Dios. Así que comparta los videos. Usted lo que tiene que buscar en Canal 21 Rochester, New York por YouTube y compartir los videos. Y también puede buscar los videos por Canal 21 Rochester, New York por Facebook, y también los puedes compartir para que la gente se gocen de la pregustación. Gladys Ramírez dice: pastor, una pregunta, ¿usted va a seguir transmitiendo de noche? No, hermana, esto es de vez en cuando que estoy haciéndolo. Es que desde que estamos en el pastorado el tiempo es bien difícil. Pero siento, ¿verdad?, de vez en cuando seguir por ahí, ¿verdad? Así cuando salga, gloria a Dios, y seguiremos transmitiendo, ¿verdad?, de vez en cuando y de cuando en vez. Alábalo, gloria a Dios, para mantenernos en contacto con el pueblo. Así que sigan orando por la 87.7 FM. Si eres de Rochester, New York, busca en la radio 87.7 FM. Sigan orando por el transmisor, por los equipos, hermano, por la antena. Gloria a Dios, ya tenemos ya casi la mitad. La mitad, gloria a Dios,
por ahí. Gloria al Señor. Así que sigan orando para que nosotros podamos ampliar la señal del 87.7 FM aquí en la ciudad de Rochester, New York. Así que Dios me los bendiga, hermano. Para adelante y para el cielo. Se despide el pastor Ricardo Pacheco. Y a su nombre, gloria.